Hola, molt bona vestrada, benvinguts al ministeri de la ciutat esportiva del Villarreal, club de futbol, benvinguts al partit de cantera Grogueta, en esta vesprada de vent, però també d'un partit importantíssim que anem a viure i a contar-los a tots vostès a través de Villarreal, club de futbol, televisió, i que podran seguir a través de la plataforma live del Villarreal, club de futbol, a través de MediTV, la televisió del diari Mediterraneo, i a través d'Informació Televisió. Partit importantíssim. De veure si el Villarreal continua en aquest camí de recuperar posicions en la classificació davant d'un extraordinari rival com és la Nucía, que per circumstàncies i per aquesta modalitat de campionat express que estem vivint, pues, s'encontra a hores d'ara fora de la zona capdavantera, però això sí, també recordem que en un partit menys. Molta igualtat hi ha en aquest grup tercer de segona divisió B, en el seu subgrup B, i que avui ho anem a comprovar en aquest encontre entre el Villarreal i la Nucía, corresponent a la jornada número 12 de Lliga. S'han retirat fa uns minutets tant els jugadors de la Nucía com del Villarreal, després del treball d'escalfament, i en un moment saltaran ja al terreny de joc. Anem a veure en quina disposició i sobretot en quina ambició els dos equips es plantegen en este encontre. Saluden, com sempre, en el dia d'avui a Eric Orejuela. Eric, molt bona vesprada. Hola, què tal, Toni? Muy buenas tardes. Bueno, tenim dia de vent, però bueno, dia per a disfrutar d'un bon partit de futbol. Sí, efectivament, un encuentro muy atractivo, como dices, entre dos equipos sólidos de este grupo 3B de la segunda división B, como son el Villarreal B y la Nucía. Como vemos, el sol que poco a poco ya va desapareciendo aquí en el mini estadio, y por lo tanto vamos a ver, Toni, si el aire tampoco no afecta mucho hoy, porque hemos visto que esta mañana habían fuertes rachas de viento aquí en la ciudad deportiva, y esperemos que no pueda afectar al juego de ambos conjuntos. De moment, si quan arranqui el partit es fa el vent que tenim a hores d'ara, se podria notar, però les previsions és que baixi en un minut la intensitat del vent, però bueno, tindrem que esperar a veure com es desenrotlla el partit, i això també, per supost, també condiciona el terreny de joc, que s'ha mullat fa uns minuts, però que degut al vent ràpidament es seca, i es nota, no?, en la manera de que com bota la pilota i com els agrada, per exemple, als jugadors del Villarreal. Estem veient les imatges del temps d'escalfament del conjunt groguet, un Villarreal club de futbol que ha recuperat jugadors perquè la setmana passada i aquestes últimes setmanes ha tingut moltes baixes, Miguel Álvarez. Eric. Sí, moltes lesiones que havien mermado al filial amarillo, y el Villarreal, como dices, Toni, recupera a muchos jugadores. Por ejemplo, es el caso de Copete, el central del Villarreal, que se perdió el último encuentro ante el Atlético Levante por sanción, por acumulación de amarillas, vuelve hoy al 11. También se recuperan jugadores como Dela o Beitia, y por lo tanto vamos a ver, ¿no?, si pueden ayudar a un Villarreal que está en el buen camino, y que ya sabemos, Toni, que ahora llega la fase importante en la que tienen que estar todos los jugadores disponibles para el técnico Miguel Álvarez. También recupera Eriksen, el técnico, que la semana pasada estaba a Philip Jorgensen, perdón, el jugador que la semana pasada estaba convocado en el primer equipo, que va a viajar a jugar davant de la Sociedad Deportiva Huesca per a completar la convocatòria del tècnic Unai Emery. Veiem també el treball d'escalfament de la Nucía, que diria jo que és un equip que sempre està a la part alta de la classificació, però en guany, entre partits i jornades, en este campeonat express, tot és més difícil i més complicat, Eric. Sí, al final és un equip que ha jugado 10 encuentros, tiene un partido menos que el Villarreal B, se encuentra con 8 puntos, penúltimo en la classificació, y que, como comentaba esta semana el técnico Miguel Álvarez, es un equipo con jugadores experimentados, que juega bien el balón, que es un equipo sólido, pero que por circunstancias del juego no está teniendo esa suerte. Y vimos la semana pasada, como en un igualado encuentro ante el líder, el Ibiza, se les escapó ese empate que tenían, porque el partido iba 0-0 y acabaron perdiendo por 0-1 en el descuento, ¿no? Por lo tanto, un equipo difícil que seguro que le va a complicar las cosas hoy al Villarreal B. Estem convençuts que anem a viure un bon partit, i el que desitgem és que a través de Villarreal Club de Futbol Televisió, com sempre, en la voluntat del Villarreal de que vostès puguen disfrutar dels partits de la Pedrera del Villarreal, disfruten també d'este bon encontre. Estem veient ja com alguns dels jugadors suplents van ubicant-se en aquesta zona de tribunes, jugadors suplents del Villarreal Club de Futbol, que ha tingut una eixida del seu planter, un jugador d'Isa, el Villarreal Club de Futbol. Sí, lo vimos, hablamos del delantero camerunés Kevin Sonny, que en el día de ayer tuvimos la noticia de esa rescisión del contrato del jugador que estaba en propiedad del Girona, que deja la disciplina del club amarillo. Pero bueno, Toni, por otro lado también tuvimos una gran noticia, como era, y ya habíamos tenido la primera incorporación de Sergio Lozano, que venía procedente del Cartagena, de esa cesión que finalmente el club decidió rescindir. En el día de ayer teníamos la noticia de Andrei Ratiu, el jugador también del Villarreal Club de Fútbol, que también rescindía la cesión que tenía en el Den Haag holandés, y el jugador de nacionalidad rumana, lateral derecho, que se incorporó al club
en categorías infantiles y que incluso la temporada pasada llegó a debutar con el primer equipo, pues volverá Tony al Villarreal Club de Fútbol, lo hará con ficha de B y también con la opción de ayudar al primer equipo. Pues sí, volveré cuando comience a trabajar, según cómo vayan las cosas, si estará en este equipo, estará en el primer equipo. Esperan quien aparezcan desde el túnel de vestidores, protagonistas del Villarreal, los protagonistas del conjunto de La Nucía, expectantes por ver quién partido nos ofrecen en esta vesprada ventosa así a la ciudad de Villarreal, para vivir este Villarreal La Nucía. No tenemos de momento resultados, ¿no? No, de momento no, Tony, porque la jornada, en esta jornada 12 del grupo 3B de la segunda división B, la abrirá hoy el Villarreal B, ya que será el único partido que se disputará hoy sábado, y mañana tendremos los otros partidos. A las 11 se disputará el Orihuela Cheneta y a las 12 el resto de partidos, el Hércules Valencia Mestalla, Ibiza Alcoyano y Atlético Levante Peña Deportiva. En primera división saben ustedes que a partir del Snudrani tenemos el encuentro en el Estadio de la Cerámica, disputar gran partido de fútbol entre el Villarreal y el conjunto de la Real Sociedad. Y ahora es verdad, se está disputando ya un partido en juego, que es el que se está jugando en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Está guañando por 1-2 el llevan al Real Madrid. Y este mediodía ya se ha disputado también un encuentro, la victoria per 0-2 del Sevilla en el Camp de l'Eibar, mientras estén veient ahí els jugadors del Villarreal. Ahí está Pau Torres, presionado perfectamente desde el hotel de concentración del Villarreal, así en la ciudad esportiva, pendent dels que fa poquet tenen els seus companys en este filial del Villarreal. Y aparece Eric, el jugador del conjunt groguet. Sí, ya saltan los jugadores del filial amarillo al terreno de juego, como podemos ver, luciendo ese brazalete de capitán el delantero, Alex Millán, y el resto de los jugadores que ingresan en la hierba del mini-estadio. Ahí tenemos a jugadors del Villarreal, en Philip Jorgensen, que torna a la titularitat. És una de les novetats en el dia d'avui de l'equip que entrena Miguel Álvarez. També apareixen ja els jugadors de la Nucía. Així que tot preparat per a que arranqui este partit, en arbitratge de l'aragonès Alejandro Sánchez Alba. Serà, com diem, en el dia d'avui l'encarregat de xiular així en el mini de la ciutat esportiva. La salutació habitual, ara ja en aquestes mesures especials de temps de Covid i pendents de el 11 titular del Villarreal y pendiente del 11 titular de la Nucía. Per cert, este matí tengo un partido del equipo femenino, y no me has dicho que ha habido una victoria importantísima. Pues sí, una victoria muy importante, Tony, porque hemos visto como las chicas de Sala Monforte siguen en el camino de líderes y han conseguido ganar a la Lama por 3-1. Y anímen las alineaciones, les estén viendo ustedes. El Villarreal, que va a jugar en Philip Jorges en la portería, en Maxi Villa, Badic, Copete y Dani Tassende en defensa, en Agüero, Lozano, Narro y Ros en el mig del camp, y Arana y Millán en la davantera. Per a seva part, el conjunt de la Nucía va a jugar en Fornés, en Óscar, en José Mas, en Pina, en Miñano, en Morgado, Torner, Tavares, Agüero, Cabezas y Alex Salto, el equipo entrenat per César Ferrando. Así que coneixen vostès els protagonistes, el árbitro que está en els dos capitans, en Miñano y en Millán, dos capitans de la Nucía y el del Villarreal, y sortejant-se el terreny de joc, bueno, arrancarà l'encontre, no sé si encara buscant, no?, el factor vent, no? És a dir, que es planteja sempre buscar jugar inicialment a favor del vent, no? Sí, efectivamente, estamos viendo, Toni, como los banderines del córner se movían desde lo que parece ser el campo que ahora mismo está ocupando el Villarreal B hacia la zona de la Nucía, por lo tanto, se supone que el Villarreal B tendrá el aire a favor en este primer tiempo. Y va a posar la pilota al moviment, ahí el conjunt groguet, Àlex Millán que té la pilota, l'àrbitre que mira el seu rellotge, no res arranca este encontre així en el mini de la ciutat esportiva, inclús abans d'hora, no? En esta vesprada de futbol, en esta vesprada de Villarreal Club de Futbol Televisió, en esta vesprada prèvia al gran partit que tindrem també d'ací unes horetes en l'estadi de la Ceràmica entre el Villarreal i el conjunt de la Real Societat de Sant Sebastià. El árbitro que se prende en tranquilidad, están pendientes, ¿no?, de que se ajuste un poquito la hora, porque necesitas protagonistas muy pronto y resta menos de un minuto para que sigan las 6, pero el partido va a comenzar ya. Así, bueno, digo el árbitro que no, que se espera un minuto, que escalfen, que se manejen, que no estiguen parados los jugadores y que se posen a punto, pero cuando arribe las 6 en punto de la despertada, pude comenzar el encontre. Sí, es que han saltado demasiado pronto, ¿no? Quizás sí, los protagonistas. Tenían ganas de ir a jugar, ¿eh? Y por lo tanto van a tener que esperar este minuto que resta para que se cumplan las 6 de la tarde. Novedad Narro en el 11 titular, ¿eh? Sí, vamos a ver si finalmente es un 4-4-2 con Narro y Agüero más abiertos en banda, porque hoy el filial que contará con dos delanteros centros como son Arana y Millán.
Sí, dos jugadores ofensivos, encara que Millán se dice a caure molt per les bandes. Bueno, pues arranca partit, roda ja la pilota, sí, en el mini, la juga el Villarreal, club de fútbol, la té Ros. Ros que la dice a Pera, que la juga Lozano, y Lozano caure a banda per a Dani Tassende. Dani Tassende, per a Copete, Copete per a Bladic, Murria, i este i la torna. Ahí están els dos centrals en el dia d'avui del Villarreal, portant la pilota, iniciant l'acció d'atac, el conjunt groguet, per al costat esquerre. Balón que arribará para que el jugue, ve ahí sí de la presión Copete, colocan la pera Murria, Murria volca el joc al costat dret, davant la presión del conjunt alacantí, dice la pilota de nuevo enrere, juga el Villarreal, la pilota Lozano, que sabía dice a caure en banda, y pilota para Ros, Ros para Lozano, y el Lazira que la torna a disar para Ros, Ros que la vol filtrar, ahí era muy complicado buscar. I se való el torna a recuperar Ros per a Narro, Narro se'n pot anar del primer, no del segon, continua lluitant Narro, atenció Narro, la vol jugar per a Àlex, que bé, l'havia tocat Àlex de primera per a Arana, però allí està molt l'espavilat el defensor de la Nucía per a tocar la pilota i evitar que se való poguera arribar a Arana. Sí, porque ese pase filtrado la verdad es que tenía mucho peligro, pero estuvo muy atento ahí, en ese caso el jugador de la Nucía para cortar esa acción. Pilota per a Fornés, Fornés l'envia, cap a terreny de joc del Villarreal, la va recuperar allí el equipo alacantí jugando la pilota llarga para que intente arribar Morgado. Se avanza ahí el jugador del Villarreal, encara que finalmente Dani Tassende a tocar la pilota. Se n'anà fuera de banda desde la tribuna. Mientras veiem a Miguel Álvarez donant ordres a seus jugadors, molt posat en el partit inicialment, i haurà treta de banda per al Villarreal. Sí, lo protestaba Lozano, estaban los jugadores en duda porque no sabían quién había sido el último jugador en tocar el balón. Pero finalmente el línier dijo que el balón era para el Villarreal B. Y balón que va a jugar precisamente el Villarreal B. Y lo hará Dani Tassende. Ahí la te Dani. Dani que la coloca a Arana. La volía jugar ahí complicado. Está a punto de perder la pilota Ros. Se la emporta B. Miñano. Miñano auria banda. Bona acción de recuperación de Miñano. Torna a presionar el Villarreal. Y pilota fuera de banda. Ven colocat, pegad más cap a la banda Lozano. ¿No? Como a novedad en el día de hoy. Sí, parece que es un rombo, Tony, lo que tiene el filial amarillo en el medio del campo, porque vemos cómo es Ros el que hace esa función de pivote defensivo. Tanto Lozano como Agüero se quedan más pegados a bandas y Narro es el jugador que hace esa función de enganche y de media punta. De momento la pelota la tiene Miñano. La puede recuperar Alex Millán. Buena presión del Villarreal que ha obligado a la Nucía a enviar la pelota enrere. Pero al último home, Torner, que daban la presión del mateix Alex Millán, decidís enviar para el suporter. Per a que jugue Fornés. Fornés envia llar mig del camp. Salta bé Copete. Baló per a Agüero. Juan Agüero la deixa enrere per a que jugue Badic Murria. I Badic que diu a Copete. Trau tu la pilota. De moment en tranquil·litat el Villarreal, com sempre. Sí, con ningún tipo de prisa, intentando ser protagonistas con balón. Y no regalar, ¿no?, el balón en esas acciones al equipo visitante. Ara Badic que es vorà obligat. No, decidís, sí, finalment. Enviará la pilota para Philip Jorgensen, que la va a tocar para Copete. Copete de la izquierda, Dani Tassende, no vol rifar la pilota al Villarreal, cuide fútbol, ahora intenta jugar balón llarg, ahí per Arana, salta Tarana, balón para Alex, Alex Millán la dice de cara para Narro, anem a veure Narro, Narro buscaba Lozano, una buena posibilidad de pillar por sorpresa ahí, bueno, quina entrada, El árbitro, imagine que ha donat allí de la ventaja, dice la pilota d'Islària, y el balón se va directamente fuera. Hay una dura entrada de sí, Agüero. Creo que era Agüero. Me parece que sí. Resbaló, Tony, cuando sí. Fue a esa presión. Sí, sí, como podemos ver, resbaló. Sí. Y ahí se emporta per davant al jugador del Villarreal. Baló per a Dani Tassende. La volía colocar per a Narro. Era molt complicat. Pilota al mig del camp. Torna a pressionar el Villarreal. Atenció, que la pilota acaba al costat dret. Salta Villa. Villa per Agüero. Agüero que toca per Alex Millán. Atenció, Alex Millán. Pot obrir la banda. Que llàstima. Ahí Alex, veu com ara recupera la pilota, ve la Nucía per aixir a la contra. Atenció, ahí a la pilota que va a jugar el conjunt a la cantí. Baló que tindrà de nou el equip de la Nucía. Tenim una errada en els dorsals, a veure si us podem clarificar. A veure, mos ho podem indicar i eixirem de dubtes, no? En algún dorsal de la Nucía. El balón que él juga más. José Más que torna, dice la pilota enrere. Presiona molt bé ahí Millán. Millán que obliga en esta ocasión
a Tornera a enviar la pelota al subporter. Balopera más, que la de Manava estaba solo ahí. Tenía que ganar a tancar Villa. Esperaba a Villa que fuera a ganar a Juan Agüero. Pero la pelota la juega Agüero. Que porta el dorsal número de Neu. Y sí que deben de estar malamente algún de los dorsals. Sí, por aquí en la hoja tenemos que Agüero es el dorsal 20, pero el jugador 20 es el que está en la otra banda, exactamente de ataque de la Nucía. Que es el que te precisamente ahora la pilota y fa una buena carrera, atención, se emporta bien el balón, prueba el llançament, además de Philip Jorgensen. Vete ahí un buen llançament. El jugador amb el dorsal número 20. Dice la pilota enrere, el Villarreal, per a Philip, este per a Copete. Copete tiene que enviar la pilota enrere, bona pressió ara de la Nucía, que torna a recuperar el valor al mig del camp. Vol jugar, vol manejar-la ahí, Alex Salto. Pressiona Ross. Ross no deixa mobilitat per al jugador de la Nucía. I la pilota la deixa per a l'últim home. I en el seu terreny de joc, Turner, que inicia jugada de nou per als alacantins, buscant a José Mas. José Mas la torna a deixar enrere per a Turner. Pressiona Alex Millán. Valor per al porter. Era Fornés. Fornés envía, ahora acaba al costa dret. Va a saltar allí Lozano. La pilota dividida para Ross. Ross la torna para Lozano. Lozano la torna para Ross. Ross la puede colocar para Narro. Narro la volía colocar ahí. Entre líneas para Alex Millán. Pero ha tallado molt bé. Ha estat molt bé de nou Torner para evitar que esa pilota pudiera arribar al davanter del Villarreal. Balón dividido. Torna a ser para la Nucía. Pilota en... La perseguís, la veis a Tarana, pero se va B, el jugador de la Nucía, buscan Agüero. Agüero que busca la frontal, atención, Agüero que puede probar el llançament. Agüero que arma la cama, no decidís enviar a banda, pero el dorsal número 20, este la va a colocar, Dislería, segon pal, no salta Villa, la traurá y el Villarreal de fútbol. Reclama en mans el jugador de la Nucía. Digo el árbitro que no había res y la pilota era colocada, pero más se va directamente fuera. Jugará el Villarreal desde la suba portería. Y Tony, ya tenemos la solución a ese error en las camisetas. Agüero es finalmente el dorsal número 19, como podíamos ver aquí en esta banda. Y el 20 es Javi Cabezas, jugador de la Nucía, que está exactamente en la otra banda del ataque de la Nucía. ¿Y el 21 está? No hay 21, Tony. Vale, y si después Cabezas, el jugador que había hecho avance y esa buena carrera buscando la frontal del área del Villarreal de fútbol. Trau la jugada. La pilota jugada al Villarreal, ahí está Lozano. Y han hecho falta, el árbitro dice a seguir. Juga Agüero, tenemos dos Agüeros, ¿eh? Uno en cada equipo. Dos jugadores de medio campo, ¿eh? Pilota para Copete, que torna hoy también después de cumplir sanción. Balón para Vladic. Obri banda, anem a veure para Maxi Villa. Maxi Villa la torna a dejar enrere. La pilota que la porta Badic, se ha escapat bé, ha recuperat bé Badic ahí la pilota, se la emporta de nou ahí el jugador del Villarreal. Se quejaba de un golpe en la cara, creo que era de Agüero, el jugador de la Nucía, y no señaló nada al colegiado. No, davant, el árbitro aragonés, Alejandro Sánchez d'Alba. Juga pilota filtrada per a Narro, no ha pogut arribar a ese valor, de moment sense perill, ¿eh? En ninguna de les dos porteries. Va a jugar el balón el porter de la Nucía, Fornés. Fornés, Lara la coloca en la mà, buscant a la banda dreta. Li tornen ahí la pilota, la va a colocar ja a la zona de mitjos. I així, de fora de joc, Morgado, així ho ha mostrat, ho ha assenyalat l'auxiliar. I la pilota espera el Villarreal. Valor per a Badic, ja preveiem un partit, bueno, tots partits d'aquesta categoria, n'hi ha molta igualtat, són tots partits molt trabats i molt difícils. Sí, así es, incluso hoy tenemos a dos equipos en el terreno de juego, Toni, que quieren ser protagonistas con el balón, ¿no? Y por lo tanto estamos viendo cómo les está costando encontrar espacios para romper esa línea defensiva que tienen el equipo rival en el medio del campo. Así la pilota espera a Ross, Ross que ha dubtat, tengo la posibilidad de buscar el desmarc per costat, per banda dreta i per... Banda esquerra, primer per l'esquerra, després per la dreta, però ha decidit jugar per a que ara ho intenti ahir Narro, cau Narro. L'àrbitre diu que no hi ha res, trau el valor Òscar. Òscar l'envia directament fora. És Copete el que trau ràpidament, no? El perdre temps per a Badic. Badic per a Agüero, Agüero i la torna per a Badic.
El balón que arribará a la frontal del área y llevará al portero del Villarreal. Les banquetes, Eric, que no han parado la banqueta del Villarreal en el día de hoy. Pues mira, tenemos a bastantes jugadores de calidad, como siempre, como son Dela, que volvía de lesión, como hemos dicho, Tony, Ann, Carlo, que también vuelve, Beitia, Lanchi, Pacheco, Pereiro y Haisem Hassan. Pues jugadores todos ellos de marcado carácter ofensivo, ¿eh? Sí, vamos a ver si en la segunda parte Miguel Álvarez siempre suele dar entrada a cambios ofensivos que puedan dar uno un poco más. Atención a Arana, pero a Danita Sende se le ha quedado la pilota de Arrere. ¡Uy, qué poquelia! Faltata ahí a Dani después del bombalo que había baixat desde las alturas Arana. Finalmente la pilota se va fuera banda, vemos la acción repetida. Se le invade y en el último instante no la puede controlar, ¿eh? Sí, se la deja muy bien de cara a Arana. El primer control con el pecho es buenísimo, pero le faltó, Tony, un poquito más de velocidad para encontrar al portero. Ahí trago de banda. El Villarreal se la lleva de Amun Cabezas. Va a ser pilota para Badic. Badic la dice para Villa y Villa para Copete. Copete para Juan Agüero. No, ahora que inventa Juan. Juan ahí se ha precipitado para Lozano, pero está mola ten ahí de nuevo Arana para recuperar. Y buena recuperación de pilota del Villarreal, que busca cosas de esquerre. La T Danita Sende. Danita Sende para Copete. Copete para Lozano. Una posición al que no estem molt acostumbrats a veure la Lozano, no? Vem més en la posició més centrada. L'estem veient avui jugant cap al costat esquerre. Sí, un jugador que suele jugar en el centro del campo, al lado de un jugador a lo mejor más defensivo como puede ser Ross, pero hoy ejerciendo esas funciones, Tony, de interior más pegado a banda, y ya sabemos que es un jugador que ofensivamente siempre le da mucho al filial, porque en el último encuentro en casa, ante la Peña Deportiva, se estrenó de nuevo con la camiseta amarilla. Y pelota la va a colocar el Yer, casi buscan Agüero, la anuncia, el tanca Badic, tiene que baixar Villa, atención Agüero, puede entrar de l'área, Agüero que puede probar el llançamento, no, se la dice enrere, muy bien Agüero, obre a banda, al costat, banda dreta, des d'allí entra Òscar, atención a la sentada Òscar, ha aparegut Dani Tassende, el balón pega en el cos de Dani Tassende, y pilota que es per banda. Va a jugar de nuevo el Villarreal, la anuncia, el conjunt alacantí que busca colocar el balón frontal de l'àrea, se meneja, allí la trau bé, i haurà fora el joc, no assenyala la falta anterior, i la falta que havia fet el jugador de l'Anuncia, és una bona oportunitat per als visitants per a col·locar la pilota dins l'àrea, allà va Agüero, és un dels homes de més qualitat d'aquest equip, per a penjar el valor dins l'àrea, així que a defensar aquestes accions a valor parat. Sí, una acció peligrosa, com podem veure, Toni, pegada a la banda esa pelota, unos 4 o 5 metros del área, así que vamos a ver esa jugada a balón parado, cómo la defiende el filial amarillo. Creo que es Cabezas, no veis bien desde así, pero me da la impresión que es Cabezas el que va a hacer las entradas en el Natagüero. Les coloca a Danita Sende como un hombre en una mini tanca. Y bueno, muchos jugadores en el punto de penal, ¿eh? Allá la pilota colocada per Cabezas, balón al primer pal, la traba ahí en principio el Villarreal de fútbol, el balón Disa, ahí el defensor que se vaya per fuera de banda, estaba Torner, pero Torner si me tiene que pegar la vuelta para hacer la centrada, tiene más posibilidades de perder la pilota y en buen criterio dice que el balón per banda para que juegue de nuevo la anuncia. Y ahora sí que la puede colocar Torner al segundo pal, pilota muy larga, aplega Danita Sende, allí está Cabezas, Cabezas la torna a dizar y sí, jugará desde la banda el conjunt de la anuncia, 0-0. En el mini de la Ciutat Esportiva, en esta transmisión de Villarreal Club de Fútbol Televisión, que hoy pueden seguir a través de la plataforma Live del Villarreal, de MediTV, la televisión del diario Mediterráneo y de Información TV. Va a haber pilota en treta de banda. Va a jugarla de nuevo la Nucía. Balón de Arrerit. Aparece Millán que no la té. Pilota Dislaria. Ahí ha saltado muy bien Badi, que era una pilota complicada. La va a recuperar de nuevo Narro. Anem a veure Villa. Villa se'n pot anar. Que bé, que ràpid ha arribat ahir el capità Miñano per a tirar-se en terra i evitar la contra que intentava muntar el Villarreal. Sí, porque ya tenía carril ahí Maxi Villa, un jugador rápido que ya sabemos dónde llegó en espacio, es muy peligroso, pero llegó muy bien el capitán Miñano para cortar esa contra del Villarreal. Torna a jugar ara per al costat d'esquerra el Villarreal, dissenyant-la per a Copete. Copete busca l'ajuda de Ross, Ross se dona la volta. Ross que la dice para Danita Sende, Danita Sende la envía larga para que correga Alex Millán. Allá va Alex, pegadete en banda, Alex se fa un control, buen control, Alex en va, salta al primer, el balón que arribará, atención, para Juan Agüero, fuera.
L'ha enviado fuera al diablo, está malamente, porque el diablo pega en el interior. Está bien él que el diablo está malamente la pelota, pero es que la jugada que se había marcado ahí. El davanter, pero a Juan Agüero, la bola cómoda Artán en el interior. Va tan cómodo que la envía fuera, pero desviada, desviada. Una jugada clarísima, qué buena jugada en banda de Millán, que le dejó prácticamente el gol en bandeja a Agüero. Pero no impactó bien con esa pelota, Tony, y en esas pelotas, si no impactas bien con ellas, suelen irse altas, como ha sido el caso. Sí, el día que sí le había botado malamente, ¿no? Sí, le había botado malamente, ¿no? Se la había encontrado molt damunt, ¿no? Porque en principio estaba acomodada en el peu para pegarle en el interior, para corrocarla. Y le ha pegado, pero le ha pegado mal. Se ve en la acción repetida anterior a una saltada Vladi Murria, evitando el perill en esa acción, voló para atrás. Y la pelota torna a ser para cabezas. Le ha botado la pelota en la mano. Digo, no, no. Digo que no ha pegado en el peu, pero el árbitro dijo que sí, que había sido en la mano. La té Lozano. Y a més n'hi ha falta de cabezas. Va a jugar el Villarreal, copete para Ros. Ros que la torna a disar ahí para Vladic. Vladic porta el balón, disa para Agüero, muy bien. Triangular ahí el Villarreal. Pilota para Narro, anem a veure Narro, que la va a colocar para Millán. Para Arana, perdón. Qué poqueta ha faltat, Bien pogut filtrar ahí una buena pilota. El jugador del Villarreal, ahora presión muy alta de Arana. Obligan la pilota a que el porter Fornés la envíe fuera de banda. Buena presión, Eric. Sí, sí, muy bien presionado, sobre todo ahí por parte de Arana, que obligó al portero Fornés, portero veterano de la categoría, a despejar ese balón a banda. Sí, la pilota torna a ser para el Villarreal. Anem a veure. La juga Agüero. Agüero se embola acaba al centro. Agüero que la va a tocar a Rede ahí, se ha quedado sense espai. Se ha quedado sense espai ahí el jugador del Villarreal. Torna a jugar desde darrere el conjunt groguet. A veure. Pilota per a Villa, a veure si pot arribar Villa, Villa, línia de fons, se creua de nou, molt bé, el defensor. I envien la pilota fora. Quina bona acció de nou, també d'atac i de defensa, perquè Villa és ràpid, però el jugador de la Nucía ha anat en molta velocitat a tancar. I sa pilota creuada, que pot anar Juan Agüero. Valor que va a intentar jugar-la, va a dir... Ahí Caubadi, que el árbitro dona allí de la ventaja, atención, balón dividido, saltará Copete, Copete que se la emporte, Copete que la aguanta, ya falta de Agüero, de Agüero de la Nucía. Agüero de la Nucía que agarró a Copete en esa acción y señaló falta al colegiado. Así pilota para Villa, Villa la disa para Juan Agüero y Juan Agüero para Ross. Ross buscará, no, dice la pilota para Copete, va a baixar a recuperar la pilota en el medio del campo Juan Agüero. Buscan la cabal, costa dret, ahí está Dani, perdón, Badi. Malo para Agüero, Agüero la filtra perdín para Lozano y Lozano para que la jugue Ross. Ross buscan a Dani Tassende, como siempre, Dani Tassende, te quedan en rere, elaboran el Villarreal Club de Fútbol, la pilota para Lozano, este para Narro, se queda curta, se la importa Lozano, allá va Lozano, pilota dividida, la va a colocar para Dani Tassende la va a colocar, directamente fuera, le ha pegado sin mirar, le ha pegado sin mirar. Era buena la idea porque estaban tanto Arana como Millán esperando el centro, pero no fue así la ejecución. Y Tony, ya veíamos en esta acción como Sergio Lozano poco a poco está cayendo más en medio para ayudar al Villarreal a sacar el balón y a filtrar Páez con los atacantes, que en este caso son tres los que están en esa zona ofensiva, como son Narro, Arana y Millán. Veíamos ahí también a César Ferrando, donando órdenes a sus jugadores, indicándolos, tenía que estar atentos en ese tipo de jugadas. Poquet a poquet está ya comenzando a dominar el Villarreal de fútbol del partido. Y arriban la pilota que la juga per banda per a la posición de Dani Tassende. Dani Tassende per a Copete. Copete vol cambiar de orientación per a Villa. Anem a veure, pot arribar Villa. Oh, que lástima, Villa ni a ganar el mes de Sisio ahí. Se tira a terra, la recupera Villa. Ve per a Juan Agüero. Juan Agüero. Oh, la había doblado Narro. No ha sido buena la pasada. Dos vegades, se ha equivocado ahí en la pasada. Recupera la pilota la Nucía. Presiona el Villarreal, pero lo fa en falta, que veu y señala el árbitro del partido, Alejandro Sánchez Alba. Con ya pilota que busca Agüero, el dorsal número de Neu, que es el jugador de la Nucía. Finalmente Grisar Enrere, para que juegue el capitán Miñano, que vais a buscar la posibilidad de jugar desde
Darrere per a filtrar aquests pilotes. Com ara, esta que busca Agüero. Atenció, Agüero. Agüero se para, Agüero va a provar el llançament. Lis desviat. Jo havia provat tant les dues anteriors. Tenia també possibilitats de fer el llançament. Però finalment ha fet passada. En aquesta tercera ha buscat el llançament. No li ha eixit bé. Va a jugar la pilota Philip Jorgensen. Sí, ojo, Toni, porque tenemos novedades en primera división, porque hablábamos del encuentro que había en juego, que ha ganado el Levante en Valdebebas al Real Madrid, por lo tanto, el encuentro ha finalizado Real Madrid 1, Levante 2. Sí. Resultado importante para el Levant. Así pilota, bueno, ya falta Arana. Y la señala el árbitro. Va a jugar la Nitasende per a Copete. Perdó, per a Ros. Ros que la deixa per a Badic. Baix a Narro. Narro per a Badic. Badic té ahí la pressió alta dels jugadors de la Nucía. Vol assegurar la passada per a Lozano. Lozano vol obrir ahí. Se li ha escapat la passada a Maxi Villa. El valor se'n va fora i sí que jugarà. Intranquilitat. José Mas. El jugador de la Nucía que va fer la treta de banda. Está colocando la pilota per Agüero. Escriba Dani Tassende, perdón, Badi Gurria, y dice la pilota enrere per a Philip Jorgensen, que ahora dice per a Copete. Buscan Spice, que no se encuentra. Pues han encontrado y nos ha acertado fins ara al Villarreal, sobretot en esa gran oportunidad que ha tingut Juan Agüero después de la jugada magistral del capitán del equipo, Alex Millán. Juga Lozano, Lozano se ha anat un poco más al centro, a buscar también el balón ahí. La juga Copete, Copete la torna a deixar per a Badic, Badic l'ha apurat ahir, havia fet un mal control, havia tingut ahir la pressió alta de Tavares i recupera de nou la pressió en la Nucía, l'ha perdut a Copete, atenció que la pilota la va jugar per banda, va haver que tancar i ja ha endarrerit molt bé la posició el Villarreal de futbol i pressiona de nou per a que no pugui jugar en tranquil·litat el conjunt de la Nucía. Sí, hay que ir con mucho cuidado con esas pérdidas, sí. Toni, porque habíamos visto cómo a Copete se le había escapado el control y posteriormente había perdido ese balón y la Nucía rápidamente había montado la contra, ¿no? Que seguramente también sea una de las armas del conjunto alicantino, que ya sabemos que tiene mucha velocidad de los jugadores de ataque. La pilota que la va a jugar el Villarreal. Ante el conjunt groguet, tocanla. Ros. Ros la dice Ancur, pero a Badic. Badic, voy con Esmelitza. Millán la deixa per a Maxi, Maxi la torna a deixar enrere, no tenia espai ahí per a poder jugar. No tenia la possibilitat de buscar el carril, estava taponat per Agüero. I ha decidit enviar enrere, ara és Philip Jorgensen en què l'envia ahí per a la posició d'Arana. Bon control d'Arana, Arana la deixa de cara per a Roslos, la torna a deixar per a Arana. I Arana va a deixar-la per a que la jugui Lozano. Arriba Lozano. En la gira que la toca en curt per a Badic. Badic que conduís. Té a Villa al seu costat. Villa busca per a Juan Agüero. Tocant la pilota en la línia de mitjos del Villarreal de futbol. Buscant esa possibilitat de filtrar una passada. Lozano la torna a deixar per a Agüero. Agüero la vol col·locar ahí. Per a Arana, contundent. I segur ha estat Alex Salto. Per evitar que poguera jugar el davanter del Villarreal. Ara la té Lozano. Ah! Atenció a aquestes errades, atenció a aquestes errades que són les que n'hi ha que vigilar com dèiem anteriorment. Afortunadament per als interessos del Villarreal no ha acabat bé, però és el segon avís, eh? Sí, aquí l'havíamos visto, ¿no? De nuevo una pérdida, y en este caso ha sido Copete, el jugador que ha podido cortar esa contra, que tenía muchísimo peligro del conjunto rival. Atenció, així la pilota per a Villa, anem a veure este carril, se para a Villa, Villa que pot fer centrada, allà va Villa, Villa que la col·loca, arribarà per a Narro, remata les mans del porter. Bueno, arribaba muy tocadita la pilota, era imposible pegarle, rematar en fuerza. Sí, incluso se le quedó muy bajita, ¿no? Sí. Para el posible remate de Narro, y por lo tanto es cierto que encontró portería, pero no con la suficiente fuerza para poner en apuros al portero de la Nucía. Ahora tendrá Isida, per banda, la Nucía, y será el lateral. José Mas, el que pasa la pilota, no hay menos, el dorsal número 5. Bueno, ha manat ya al minuto 25, va rápido el partido. De momento las ocasiones prácticamente todas del Villarreal, pero tampoco mucho peligro, de momento la más clara la de Agüero. Ahí la pilota, atención, que se hace mal el jugador del Villarreal de fútbol.
Esportivament el jugador de la Nucía envia la pilota fora. Atenció a Lozano. Gestos de dolor, ¿eh? Sí, se ha llevado un golpe en la cara en esa acción. Pero yo creo que se quita de la cama, ¿eh? Y vamos a ver. Se quita de la cama. Está en atrás del jugador del Villarreal. La camadreta ve una acción repetida. Y ahí una buena topetada, ¿eh? Esperen que no siga res, que todos queden en el colp. París que sí, que és el col que ha rebut ahir. Miguel Álvarez atent al que passe en el seu jugador del Mittelkamp, jugador important per als groguets. En l'acció repetida. Sí, ese choque con el delantero de la Nucía, sí, con Morgado, que vemos como todavía parece que tiene molestias en esa parte de la espalda, Toni. Sí, es la part posterior de la... De la camadreta. Pues la rodilla parece que... El genoll, la esquena. Es como si la hubiera... Es como si la hubiera pasado en tranvía per damunt, ¿eh? Bueno, lo más importante es que recupere. Va coixejant gestos de dolor. Va Lozano, poc a poc, de moment. No s'ha ordenat a ningún jugador que es comença a escalfar, sí, ara. Dos jugadors que es comencen a treballar. A ver si se recupere, si todo es el colp, pasará un poco el dolor y estará, ¿no? Sí, ya sabemos que estas acciones, Toni, son muy molestas, sobre todo en el momento de la acción, pero poco a poco imagino que le podrán poner un poquito de reflex, ¿no? Como se hace en el fútbol toda la vida, Toni, y esperemos que se pueda reincorporar Sergio Lozano. Y el Villarreal torna la pilota a la Nucía después del gest de esportiu del equipo alacantí, envían esa pilota fuera con Saquevilla, quedate en terra, el jugador del Villarreal. Miñano que juga en banda, atenció, pilota per Agüero, en 10 jugadors de Villarreal Club de Futbol, valor per a Mas que la filtra, per a qui intentarà jugar ahí, Tavares la dissa enrere, per a que la tingui Miñano, ara se reincorpora un poc, i si ja n'hi ha Lozano, m'imagino que si dolor ja anirà passant un poquet. Se li ha escapat ahí la pilota per banda al jugador de la Nucía, va a jugar el Villarreal. Sí, ja lo vemos a Lozano, corre sin problemas, por lo que Toni... Parece ser que se ha reincorporado a la perfección. Sí, sí. Més la topetada, que ha sigut el colp sense voler, en el genoll, en la part posterior de la cuixa i en l'esquena, no? L'ha arrollat en aquesta lluita per la pilota. El valor que té Badic. Badic el deixa per a Copete. Porta Copete la pilota. En curt per a Lozano. Lozano per a Copete. I Copete que obri per a Badic. Badic la torna a deixar per a Copete. Com sempre, en paciència, eh? Com ara, en aquesta pilota llarga per a Narro, Narro la deixa per a Juan Agüero per a... Uf, per a Àlex, li està faltant un puntet ahí, Àlex, dices pilotes, que alguna se queda al seu favor. Sí, perquè no se n'ha quedat cap. Estuvo a punto de llevársela, incluso la pedía aquí en banda Maxi Villa, però se anticipó en esa acción el central de la Nucía para cortar la jugada. Torna a jugar el Villarreal, baló enrere, Filip Jorgensen, quis de l'àrea per a jugar, la deixa per a Badic... Badic, li demanen tranquil·litat ara a Badic. Jove, Badic. Sí, un jugador que la temporada passada fue uno de los centrales... Del juvenil, ¿no? En el juvenil que consiguió la Copa de Campeones, dirigido por Milán Geltena, y por lo tanto, esta temporada siendo un jugador fundamental en el esquema del Villarreal B. Atenció, pilota sí, per a que la busque Àlex Millán. Àlex pot arribar a línia de fons, se queda la pilota morta, està molt ràpid, Mas la trau molt bé. No era fàcil treure aquesta pilota, encara que la recupera Ros. Ros de cara, la va deixar ahí per a Narro. Narro se'n pot anar, Narro ahí ho tenia molt difícil. Ara n'hi ha que tancar, ve Narro. Evitant que puga eixir jugada la pilota per part del conjunt de la Nucía. Balón llarg que va parar ahí el Villarreal Club de Futbol. Dani Tassen de la lluita, Dani. Està pel jugador de la Nucía jugant per enterra, serà treta de banda per al Villarreal. Sí, era Javi Cabezas el que parecía que estaba intentando buscar la falta. Pero no lo señaló el Ineri, por lo tanto el balón que es para el Villarreal. No podía alzarse, pero desde terra intentaba proteger el balón. Vemos cuántos jugadores, ¿no? Desde la zona del hotel de concentración del primer equipo observan el encontre, como anteriormente también veíamos, ¿eh? A Pau Torres. La pilota que la tiene así Badic. Badic la torna a dejar a Copete. Copete la disa per a Juan Agüero per a Narro. Narro ahí la disa de cara, será treta de banda per a la Nucía.
se equivocó un agarrón en esa entrega. Es cierto que también reclamaban falta a los jugadores del Villarreal por ese posible agarrón, pero finalmente será saque de banda para el Nucía. Y por cierto, Tony, si quieres aprovechamos que llegamos al Ecuador de esta primera parte, este minuto 30, para repasar los resultados y los horarios de la cantera Aroeta este fin de semana. Como hemos comentado al principio, esta mañana el femenino A, el equipo de Sara Monforte, ha conseguido una valiosa victoria por 3-1 ante la Lama. Hace unos minutos que ha terminado aquí también en el campo 5 de la Ciudad Deportiva el derbi que estaban jugando el juvenil B del Villarreal y la Nucía, que ha terminado con empate a cero. Y esta noche a las 9, Tony, tendremos el plato fuerte, ¿no?, de la jornada futbolística, como será ese Villarreal-Real Sociedad, que se disputará en el Estadio de la Cerámica, con un partido en el que el equipo de Unai Emery tiene un partido muy importante, ¿no?, para los objetivos europeos de esta temporada. Y mañana, cerrando la jornada para los equipos amarillos, a las 12 tendremos el Villarreal C, que jugará ante el Paterna. Y así la pelota frontal del área, la trae Copete, pero a Lozano la toca para, la podía jugar ahí Rospera Narro, pero no ha sido buena la pasada. Intenta pues darle un poco de control la Nucía después de unos minutos de dominio del Villarreal. Y presionan ahí Alex Millán. Balón para el portero, para Fornés. Fornés que la dice ahí, para que la juegue a Baixat Tavares. A jugar entre sentados, a recuperar esa pelota. La dice a Pera Más. Más la dice a Més Enrere. Torna a presionar ahí el Villarreal. La juga el dorsal 22, que no es altre que Alex Alto Lambilla. Erca, atención, ahí ha dubtat. Están fuera de joc. Había dubtat Felip Jorgensen. En vez de donar el passet enrere, la donat en darrere. Y ahí se le había donat la ventaja a Cabezas, pero la acción estaba invalidada, pero fuera de joc. Sí, yo creo que sí que estaba adelantado el jugador de la Nucía, pero como decías, Tony, un balón al que parecía que podía llegar sin problema a Felip Jorgensen. El delantero sueco que no dio ese pasito y un poco más, y si no hubiera sido fuera de juego era una acción peligrosa. Sí, una acción muy justeta, ¿no? De posición antirreglamentaria. Ni se dubte que había tenido ahí el portero Rogueta. Ahí va pilota al mig del camp, de nou Cabezas, molt actiu. Apareix Dani Tassende, fa falta. Han portat per davant a Tavares i Borà Dani Tassende, la primera targeta creo del partit. Creo que es Copete, Toni, el central del Villarreal B. Sí, es Copete, sí. Finalmente el jugador que ha visto la tarjeta amarilla. Una acción repetida, sí, Copete. El jugador. Caixita ahí a la banda, a taponar, y ha visto la tarjeta groga. 32 minuts, 0-0, en el mini de la Ciutat Esportiva, en el partit de Cantera Grogueta, en el partit de el grup tercer de segona divisió B, entre el Villarreal i la Nucía. Va a jugar de nou la Nucía per a col·locar el valor dins l'àrea. Ha fet ahí un amago, finalment al lateral de l'àrea, salta bé Copete, pilota dividida, Cabezas que cobrís la posició de la pilota per aquesta esperga per banda. Jugará de nuevo la Nucía. Está el lateral. Esto es el número 2, Oscar. Oscar la volía colocar. Bueno, la intentaba colocar ahí para que la jugara el seu company, Morgado. Pero bueno, Morgado no lía y si ve la prolongación que volía hacer y envía la pilota fuera. Tenemos ahí a Dani Tassende. Para hacer la treta, Dani. Dani que la coloca para Narro. Y a falta de Narro. Que juga ràpidament la pilota en la Nucía. Buscant així la posició de José Mas. José que la deixa per a de nou enrere. Ahí té la pilota Torner. Torner de grisar per al porter. Ahí pressiona Alex Millán, pilota que se lleva damunt el Villarreal. Perdó, la Nucía, però que força el Villarreal a enviar la pilota fora. Sí, en estos últimos minutos que la Nucía está dominando más, Toni, el balón. Sobre todo en la zona defensiva, pero que le está obligando al Villarreal B a ejercer una presión alta para intentar recuperarlo. Mira la pilota de nou per el mig del camp. Va Lozano. Lozano la vol tocar per Agüero. Agüero la vol jugar ahí per a Ros. Ros se'n pot anar del primer, no res. Està molt atent Miñano. Miñano trau la pilota. Atenció, ahí la pilota per a Mas. Mas que obre banda per a Agüero. Agüero la torna a deixar per a Mas. Más que la va a disar per al capità, per a Miñano. Miñano que toca la pilota, ahí tenen el 10 de la Nucía. Va a fer apertura, acaba al costat dret. El balón que arribarà per a Òscar. Òscar que la pot col·locar per a Cabezas. Està molt atent ahí el Villarreal en defensa. Atenció, que està a punt d'escapar-se-li la pilota. Ahí a Lozano. Un poquet precipitat l'equip ara a l'hora de treure la pilota. No ho en banda.
La volía a llevar cabezas, pero se la torna a recuperar. La torna a recuperar Dani Tasende, pero a Lozano. Lozano cae en tierra, ya falta. Sí, minutos de muchas imprecisiones. Sí, ¿eh? Estamos viendo nota como, tensión, ¿no? Sí, como ambos conjuntos están pidiendo el balón rápidamente. Y vamos a ver si en el Villarreal B tienen que aparecer más. Jugadores como Lozano, el mismo Narro, Agüero, que tienen buen toque de balón y que pueden darle ese criterio, ¿no?, a la hora de distribuir el balón. La pelota sí la juega Dani Tasende, perdón, Badi per Agüero, ahí te la presión Agüero, Isbe de la presión, bien per Lozano. Lozano la torna, dice per Agüero, Agüero per Lozano y Lozano per Badi. Ha jugat bé ara el Villarreal per a trencar aquesta pressió, buscant banda dreta per a Villa, la vol col·locar Villa per a Àlex, la torna per a Villa, Villa intenta fer saltar de valor per a Àlex, escorat en banda, se'n pot anar Àlex, Àlex que se'n va, Àlex que cau! Ahí, ha estat ahí a punt de fer-li penal el jugador de la Nucía, a punt ha estat, eh? Sí, vemos aquí la repetición. L'ha tocat un poquet. Sí, medio le estorbó un sí, poco. Sí, quan el veu ahí aparta el braç, casi l'ha tocat, eh? Cuando vio que podía llegar a esa acción, pero vimos como José Mas, sí, el dorsal 5, le ganó la disputa en esa jugada. Correctament. Pilota per a Mas, precisament. Bueno, ara no ha arribat, traurà de banda el Villarreal, juega de futbol. Va a ser Maxi Villa. Maxi per aquí, enrere. Per a Badic. I va dictar a Philip Jorgensen que té que ir a la frontal de l'àrea a jugar com sempre des del punt de penal, tocant la pilota per a Copete, atenció a la pressió alta de dos jugadors de la Nucía, valor per a Philip. Philip ara la vol col·locar ahí per Arana, no arriba Arana, de primer sí que de segon la va lluitar Arana, pilota endarrerida, pressionarà el Villarreal Club de Futbol, perquè la pilota la té el porter del conjunt de la Nucía, estem en el 36, no passem del 0-0, Dani Tasende posa el cap, valor fora de banda. Avança metres. El conjunt de la Nucía entrenat per César Ferrando. És el valor per a que jugui de nou la Nucía, que ve ahí cabezas. Cabezas, ara ha vist com li recuperaven la pilota a jugadors del Villarreal i a córrer Arana. Arana que la vol... Oh, Arana! Que bona era, si la verem passada bé, perquè ja s'oferia ahir Millán, però la passada era per a Vol. Ahí ha tallat Juan Agüero, quan la pilota arribava, no podia arribar a aquesta velocitat. Que lástima, Toni. Tenia que volar. Vimos com el desmarque de Millán era boníssimo, podia haver-se quedat mano a mano con el portero, però la entrega en este caso fue demasiado fuerte, era imposible que llegara el delantero zaragozano del Villarreal. Agüero torna a posar la cama i torna a enviar-la fora davant de l'altre Agüero. De Agüero a Agüero. Va a jugar una vegada més el la Nucía, però recupera la pilota ràpidament el Villarreal de futbol. Té el baló. Copete. Copete per a Àlex. Àlex volia jugar de primeres sense mirar. Àlex i ahí no se pot perdre la pilota. Va a jugar a la Nucía. Atenció, que corre Agüero. Agüero te davant a Murria. Murria que el tapona. Pilota bona recuperada per al Villarreal. Arriba Narro, anem a veure si pot córrer el Villarreal. El ben cert és que tampoc desmunta la línia de quatre homes en ningú moment, la Nucía. No, en todo momento están priorizando, ¿no?, por defender una línia defensiva sólida, ojo a la recuperación. I la falta, ¿no?, i la targeta per a Miñano, que arriba tard. Que se disculpa ahí, Narana, que ha estat molt espavilat per a recuperar aquesta pilota. Sí, igual el partit en targetes, Eric. Sí, porque vimos en el minuto 32, como vio la primera cartulina del encuentro, Copete para el Villarreal y esta segunda cartulina que será para Miñano, para la Nucía. A ver, aquí la juga. Bueno, es Ross el que se ha colocado al costado del balón. Y por cierto, Toni, ahora a las 6:30 ha empezado también el partido en primera división entre el Valencia y el Elche, que de momento va a empate a cero. Muy bueno. Así también está en empate a cero. Balón que va a ser para Copete. Copete que la trau, la toca. Espere ahí a Badic. Molt de protagonisme per a Badic. Traen la pilota. Badic que la torna, dice la red, per a Copete. Este per a Lozano. Lozano que prácticamente cae en la posición de centrales, para ayudar en la salida de valor, que es lo que más le está costando de momento al Villarreal B. La pilota de Narro. Narro se embola del primer. La lluita Narro. Será treta de banda per a la Nucía. Canviant de posició, alguns jugadors del Villarreal, en molta mobilitat.
de moment sense arribar, no? Ni un ni altre equip tenim una oportunitat i s'ha estat per al Villarreal en el que portem de partit. Sí, esa ocasión en el minuto 15 ha tenido Juan Agüero en sus botas para poder adelantar al Villarreal B, pero que se ha escapado ese balón por encima del travesaño. La pilota per a Copete, està Ros ahí, col·locat estes centrals. Ros la vol filtrar ahí per Agüero, la pot recuperar Lozano. Lozano vol obrir, anem a banda per a Dani Tassent de la baixa en el pi, Dani. Dani la pot col·locar dins l'àrea, el balón a les mans del porter. Dani, quan té oportunitat, no dubta ahí en recuperar esa pilota ràpidament, col·locar-la dins l'àrea. Així juga Agüero, taponat per dos jugadors del Villarreal, i es ve de la pressió Agüero. Finalment la tindrà José Mas, i José Mas la torna per Agüero. Agüero més enrere, per a que la jugui Torner. Torner a la zona defensiva, volcant l'ara que va al costat dret, ahí va la pressió de Narro, se'n va bé Òscar. Òscar que és, Narro que protegís, apareix Lozano, però Òscar ha pogut traure bé la pilota i a més hi havia falta de Lozano. Que va jugar de nou el conjunt de la Nucía. Vemos l'acció de molt bona que havia fet també en esta ocasió el lateral Òscar. Bueno, per a la Nucía, Tavares. Tavares trinca cap al centre. Té que deixar la pilota enrere per a Miñano. Miñano més enrere per a que jugui des de la zona de centrals. Ho faig el jugador Àlex Alto. La pilota a la Nucía, valor dividit, apareixerà per a taponar Copete. Pilota per a la Nucía, torna a pressionar ahir el Villarreal de futbol, balón endarrerit. Ha posat ahir el cos Dani Tassent, envia la pilota fora de banda. Va jugar de nou el conjunt visitant, ahir la té cabeza de la Nucía y a falta de Lozano. Sí, que agarró al mediocampista de la Nucía, que había superado ya en esa jugada la presión del filial amarillo. Sin la pilota de Agüero, algo que la dice per a Tavares y Tavares per a Miñano. Miñano la dice de nuevo per a Tavares. Tavares la coloca, ve per a Óscar. Atención a la pujada de Óscar per el carril dret. Busca ahí la posición de cabezas, lluita Copete, cau cabezas, el balón fuera de banda. La lluita és bona, cabezas és que ahí s'ha dient que hi ha falta, l'auxiliar diu que no, que el balón l'ha enviat fora de banda a Copete i és el que assenyala l'àrbitre. Va a col·locar la pilota el lateral. Busquen ahí la pilota de nou per a Mas, que bé, se pega la volta a Mas, dos jugadors del Villarreal i ara sí que hi ha falta. Ara que sí que hi ha falta. Sí, creo que fue de nuevo. No fue Rose finalmente el jugador que ha visto también amarilla, o sea, que será la segunda amarilla para el Villarreal B. Y ojo porque es una falta muy peligrosa. Muy peligrosa, sí, sí. Lateral del área, balón muy complicado. Es Narro el único jugador que no está en la acción defensiva, pero la resta todos, ¿eh? Y atención que desde el lateral del área, una buena posición para hacer una centrada, ¿eh? Complicada, Eric. Sí, vamos a ver cómo lo defiende en esta ocasión el Villarreal B, pero la verdad es que la falta tiene mucho peligro, muy cerca del área, escorada a ese perfil diestro del terreno de juego, y ya vemos como Philip está colocando a dos jugadores, como son Dani Tassende y Lozano, en esa barrera. Y sí, desde el árbitro también busca la segunda posición, y digo que se puede hacer la treta, ya va la pilota de cabezas, la trajo Juan Agüero, ha evitado una opción de complicada. Ahí defensant, estan molt atents el Villarreal de futbol, atenció, valor ara. Ahí que havia pogut rematar. Torner. Pensava que la jugada, saben alguns jugadors que la pilota estava, que l'acció estava acabada, però no, ha aparegut Torner i ha pogut rematar, bueno, sense opcions, però ha pogut rematar. Valor per a, va dir, quan anem a entrar en l'últim minut d'esta primera part, crec que, bueno, no sé si s'afegiran 30 segons, un minut, per la lesió, ahí a perdre la pilota Lozano. Valor, atenció, per a la Nucía, té que baixar Millán, pilota llarga, està molt atent Villa, va evitar que la pilota es perga per línia de fons, no vol problemes, l'envia per a Millán, que ha baixat el valor per a Agüero, Agüero se dona la volta, Agüero que vol eixir, la té per a Lozano, Lozano té a Dani Tassent de la pilota, Dani la pot fer córrer ahí, per a Narro, que se queixa de que l'han agarrat, que no ha pogut eixir. Sí, protestaba un agarrón de Alex Salto en esa jugada que no le había permitido iniciar la carrera, pero no lo vio así el colegiado. Ni Matos, yo tampoco ha visto.
han vist la protesta, és que està clar que és una molt bona pilota a l'espai, el que no han vist és eixir a Narro, que és jugador més en arribada, no? 15 accions dividides sol anar, però no l'han vist. Ara la pilota és per a Cabezas de nou, atenció, Cabezas la pot col·locar ahí per a Agüero, el valor que pot arribar Villa, apareixerà Mas que va a buscar fer jugada, se li havia escapat la pilota, així ho senyala l'auxiliar, estreta de banda, no, Eric? Sí. Y ya tenemos, Tony, el tiempo añadido porque superamos el 45 y será un minuto de añadido lo que tendremos. Vemos la acción repetida. Ahí, claro, no lo disaba. No lo disaba Menejase. Torner la había agarrado ahí a Narro, pero ahí se os queixaba. En esa pilota que tenía muchos metros per davant, ¿eh? Sí, era una carrera larga la que tenía por delante de Narro, pero que directamente no pudo ni llegar a iniciar. No, la agarrada. No había visto en directo, pero ahora en la repetición. De ser que es veu prou clar. Bueno, pues ja treta de banda. Así per a qui la jugue. De nou. L'home del... La Nucía va dir que trau la pilota. Ahí per a Àlex Millán. Atenció, Àlex. Se'n pot anar. Està perseguit ahí de jugadors de París. Narro. Narro en la pilota. La va traure per a... Arana. Se para. Anem a veure Arana. Que la pot filtrar ahí. Que llàstima. Quan finalitza la primera part... En el mini de la ciutat esportiva, tot per resoldre 0-0, protagonistes, Eric, de la Nucía i Villarreal, cap al vestidor. Pues sí, finaliza el primer tiempo aquí en el mini de la ciutat esportiva, Toni. Una primera parte que yo creo que ha estado muy igualada, con imprecisiones de ambos equipos, pero en el que claramente la acción más peligrosa la ha tenido el Villarreal B con esa jugada de Agüero, que ha desperdiciado y por lo tanto vamos a ver en la segunda parte, porque está claro... que ambos equipos están haciendo un partido, Toni, muy completo. Bueno, pues anem a veure què és el que passa. Els jugadors de Senimia pràcticament arriben al túnel de vestidors i queda una segona part per decidir a veure qui s'emporta. Finalment, si és que algú se la pot emportar, la victòria, així en el mini de la ciutat esportiva. En un minut i tornarem a tots vostès des de Villarreal Club de Futbol Televisió per afegir-los la segona part d'este Villarreal, la Nucía, que en temps de descans està en empat a 0 gols.
Salutación de nuevo desde el Ministadi de la Ciudad Esportiva del Villarreal Club de Fútbol en el 10 descans del partido correspondiente al grupo tercer de segunda división B, subgrupo B, entre el Villarreal y la Nucía. Este partido corresponde a la jornada 12 y que ahora estará está en empate a 0 gols, en una primera par muy igualada, aunque ha tenido la mejor oportunidad hasta el Villarreal, la mejor oportunidad, la única diríem que ha habido en el transcurso de esta primera part así en el mini de la Ciutat Esportiva. Queda tot per decidir, molta precaució en un i altre equip, ningú vol errar, ningú vol que se li invagi el partit per una errada, però anem a veure si en esta segona part algú de tots equips dona un passet endavant. De moment en el Villarreal m'estan veient com un jugador estava fent exercicis d'escalfament, Eric Orejuela, en esta segona part, mentre veiem, repetia, per cert, així veiem la bona acció de Les Millán, la passada a Agüero, i ahí se li queda molt alta, tenia temps de parar-la, tenia temps de fer moltes coses, però ha sigut la millor oportunitat de l'encontre. Diria jo que han tingut un jugador treballant en el temps de descans per part del Villarreal. Sí, así es, Toni, es el extremo francés Haysem Hassan, el jugador del Villarreal B, que estaba calentando con mucha intensidad y que parecía que iba a ser el primer jugador en ingresar al terreno de juego en el inicio de la segunda parte. El que sí que han visto son los jugadores de la Nucía, no observes que está niada en el terreno de joc, no observes ningún cambio, ¿no? No, parece que son los mismos 11 que se han retirado en la primera parte y ya están en el terreno de juego del mini estadio preparados para que salga también el filial amarillo. Bueno, pues Domènech de César Ferrando, ya están damunt del terreny de joc, encara no ho fan els jugadors del filial del Villarreal, els jugadors groguets, pendents de que sí es confirma el canvi, que ens comentava Eric Orejuela. El que sí que veiem és treballar a Philip Jorgensen en el preparador de porters, però no estar gelat a l'inici de la segona part. Sí, ya lo sabemos, ¿no, Toni? Que en los inicios de ambas partes los equipos siempre suelen tender a realizar ejercicios de calentamiento, ¿no?, para salir lo más enchufados posibles al campo, y ya vemos también como el Villarreal B está ingresando también al terreno de juego, así que vamos a ver quién es el jugador que se marchará en el caso de que entre, como hemos dicho, ya en esta segunda parte, en el inicio, Haysem Hassan. Sí, de momento este bien el jugador que van a entrar al terreno de juego, que no podemos encara hablar de ninguna ausencia, falta Alex Millán, falta Arana, no sé si será algún jugador estanarro. Pues molt possiblement, si Haysem Hassan té que entrar, serà un jugador de dalt, no? Dic jo. Sí, està ahí, no? Y ya vemos a Haysem Hassan, al que me parece que no podemos ver, Toni, es Arana, así que podría ser ese el primer cambio en el Villarreal B. Pues ven ahí el jugador groguets, també s'incorporarà Àlex Millán, així que estan tots preparats per a que arranqui esta segona part, perquè també està ahí l'àrbitre, però primer es va a confirmar el canvi, parlant Àlex amb els seus companys, efectivament se'n va Arana, entra un home per a jugar un poc més en banda, no? Sí, un jugador, efectivament, un extremo zurdo, que ja sabem que té molt desborde, i per tant, parece ser que en aquest cas Miguel Álvarez quiere tener más presencia en bandas, no? Por lo que retira un delantero centro como es Arana y da entrada a un extremo, en este caso Haysem Hassan. Bueno, pues va arrancar la segona part en un canvi per part del Villarreal, sense que s'hagi manejat en la primera el marcador, en este empate a 0 y todo per decidir en esta segunda. Sí, en el mini, cuando va a posar la pilota en movimiento, el conjunt del la Nucía, que no ha fet cap canvi, que manté el mateix 11 que ha posat des de l'inici el tècnic César Ferrando. Ja roda la pilota en el mini, el baló sí, per a Copete que la toca per a Lozano per a Ros i Ros a banda, finalment la pilota per a Philip Jorgensen. Philip que la va a tocar ahí per a que la jugui Badic. Badic que busca per a Villa. Villa per a Lozano. Lozano per a Badic. Pressió altíssima del conjunt de la Nucía per a evitar que la pilota la poguera traure el Villarreal Club de Fútbol. Ahí se la emporta bé Lozano. Atenció. Lozano per a Agüero. Corre ahí el Villarreal Club de Fútbol. Agüero que la pot col·locar. Atenció que va Lozano. Ahí ha dubtat Narro. No podia arribar. Que llàstima Narro. I l'ha volgut deixar ahí al seu company, i ara hi assenyala falta l'àrbitre i targeta per a Villa. Sí, pues en este caso el lateral del Villarreal B, que verá también la cartulina amarilla, será la tercera amarilla en el Villarreal B, en este caso ha sido Maxi Villa. Sí, vem la acció repetida ahí, en la que s'ha assenyalat la falta, i que li ha costat a més la targeta groga
al lateral del Villarreal. Está Maston, bate en tierra. Sí, vemos ahí cómo hace gestos de dolor. Parece que tiene todavía molestias de ese golpe en la cara que ha recibido. La cara en el cos, le fa mal la cama, el pit. Le pasa lo mateix que en la primera part a Lozano. Se para l'encontre. Esperem que no estiguem en un partit d'estos que ara es comença a parar-se molt en la segona part. No, en la primera part no hemos visto muchas interrupciones. Es cierto que ha habido algunos desajustes defensivos en ambos equipos, pero todo ha sido prácticamente con el balón en juego y por lo tanto vamos a ver si la segunda parte sigue el mismo guión, Toni. Si quieres también podemos aprovechar para repasar una de las noticias del día de ayer, que como hablábamos al inicio de la retransmisión, abandona la disciplina amarilla el jugador del Villarreal B, Kevin Sonny, el jugador que estaba cedido por parte del Girona, que finalmente se ha acordado esa rescisión de su contrato. Y ayer teníamos una gran noticia, como era la llegada, la vuelta a casa de Andrei Ratiu, el jugador de nacionalidad rumana del Villarreal Club de Fútbol, que después de estar cedido esta media temporada en el Adenhaz holandés, vuelve a casa y por lo tanto tendrá ficha de Villarreal B y también podrá ayudar al primer equipo. También tienen que confirmar, ¿no?, que este matí ya comunicaba el Villarreal Club de Fútbol la cesión de Sofian Chakla al Getafe Club de Fútbol, cesión para el que resta de temporada. Ahí se recupera José Mas, además del cambio, es una lástima, que ya saben ustedes que lo que menos les agrada es que se lesionen los jugadores y ahí ha sido perjudicado el jugador de la Nucía. Estaba haciendo un muy buen partido. Pues, mal, se hace mal, Eric. Sí, parece que no va a poder continuar. Vemos como no puede apoyar esa pierna izquierda, el lateral más, y por lo tanto vamos a ver quién va a ser el jugador que ingrese en el terreno de juego por parte de la Nucía. Y como siempre, Toni, le deseamos que sea lo mínimo posible y una pronta recuperación. Ahí está acompañado per Torner, per así del terreno de joc. Sí, incluso arrima a Miguel Álvarez para interesarse por el jugador de la Nucía. Bueno, pues no, eso es lo que me decimos agrade, ¿no? Las lesiones. Se va Torner lesionat, que estaba haciendo un muy buen partido. Perdón, José Mas. Sí. José Mas. Ya. Se va José Mas. Y ahora va a entrar al terreno de joc el dorsal Álvaro, dorsal 29. Continúa sent, es el turmell, ¿no? Se hace mal. Sí, eso parece, en el tobillo izquierdo, porque era la pierna que no podía apoyar. Y estamos viendo cómo está siendo atendido allí en aquella parte de la banda. Y en gestos de dolor, tendrá un skins importante, Tendrá un skins importante, porque no se ha podido alzar, el gestos de dolor, está siendo atendido allí. Los responsables médicos de la Nucía, también los responsables médicos del Villarreal Club de Fútbol. Y repetimos, esperemos que siga el más lleu posible, espera José Mas. Así la pilota ya roda de nou, la juga el Villarreal en defensa, la té, bueno, Badi, que va a disar de nou per a Philip. Philip la va a colocar per a Juan Agüero, se li va el control de arca ahí a Juan Agüero, está Molaté en cabezas molt actiu, aguanta, perseguit ahí, va a enviar la pilota al seu porter desde el mig del camp, va a colocarla ahí finalmente. Fornés, a terreno de joc del Villarreal, aparecerá B. En esta ocasión, Ross per a disar de nou la pilota enrere. Torna a tindre la pilota al conjunt groguet. Es Badic que busca per a que jugue Copete. Copete la porta, la va a disar de nou per a Badic. Badic per a Lozano. Lozano vol fer una passada llarga ahí per a Juan Agüero. Atención que la pilota s'ha quedat morta, la pot recuperar Agüero. Agüero la volia jugar enrere per a Villa, però el tret a la treta banda és per al conjunt de... no, per al Villarreal. La banda és per al Villarreal. Lozano la toca enrere per a Ross, i Ross més enrere per al porter. Sí, ara en esta segunda part, en este inicio, Toni, ja el Villarreal ve llegando con más peligro a l'àrea de la Nucía, intentando ser más profundo que lo ha hecho en la primera parte. Sí, és Lozano el que porta el baló. La zona la deixa per a Dani Tassende, Dani va jugar en banda per a Aixem Assan trenca cap al centre, la deixa per a Lozano, Lozano la vol col·locar per a Narro, no és bona la passada. I ha intentat, li havia assenyalat ahir el desmar Narro, però bueno, la passada no... Ni Narro ha anat, ni la passada era bona. Sí, era muy difícil porque era
un pase muy largo al que no podía llegar Narro, y yo creo que directamente ni lo intentó porque era imposible llegar a esa pelota. Sí, la pilota per a Òscar, que ha pogut controlar en el pit, molt bé, per a que lluite cabezas, posa la cama, copete, l'envia fora. Jugarà des de la banda, avançant metres, Òscar. Per a intentar col·locar ahí un baló dins l'àrea. I la té el lateral dret, Òscar. Es maneja també. Pina, la pilota la trau Copete, Copete per a Isema San. I a falta. I falta dura, que podia ser de amarilla. Perquè no ha anat a jugar la pilota en aquesta ocasió. Fue con los tacos por delante, el lateral. Mira, sí, sí, a l'altura del genoll. Òscar, yo creo que era acción merecedora de tarjeta amarilla. A l'altura del genoll. Se la ha jugada Òscar. En Aixem Hassam, vaig a marcar-te el terreno, no? El que se diu en futbol. Sí, la pilota per a Filip. Filip que la deixa en curta. Ahí s'equivoca, Filip. La deixa de passar Ros, perill per a la porteria del Villarreal. Pilota al segon pal, la trau bé Copete. Balola frontal per a Miñano, la baixa Miñano. Aplega Narro. Narro per a Lozano. Per a Tassent, atenció, Miñano que tira. Balor rebutjat a la frontal. La traurà finalment el davanter del Villarreal. Per a que córrega. Ahí el davanter, la toca en el cap, ve arribat justet, però lo suficient. Àlex Alto per a col·locar la pilota a les mans del seu porter. Havia parat el vent i torna a arrencar, eh? Sí, ha vuelto a... Volvemos a ver aquí, no? En el mini estas rachas de viento que no favorecen al juego. Quina jugada talla ara l'àrbitre fora de joc. Favorint a l'infractor, que és el primer que diu el reglament. No pots favorir a l'infractor mai. Ha tallat una acció prominent d'atac. És una errada tècnica. Atenció, Aixem que ha canviat de banda. Se'n volia anar de primer, se'n pot anar de primer, no del segon. Torna a recuperar la pilota. La deixa per a Lozano. Lozano per a Agüero. Agüero se dona la volta, allà va Agüero. Le demana falta. I parecia que l'havien agarrat en el primer control. I és el que protesta el jugador argentino del Villarreal. Va la pilota per a el porter Fornés. Fornés que la va enviar... Cap a terreny de joc del Villarreal. Bueno, ahí Mas passa l'acció davant de nosaltres, eh? Sí, le protestava a Òscar una falta a Dani Tassente que directament ni se ha metido en la protesta i ha de sacar de banda. Sí, bueno, no... I també aprovechando un poco esa veteranía, ¿no, Toni? Sí. Que se té, i que ahí la té, que la demostra el lateral dret, Òscar. Ara perseguit per Narro, té que enviar darrere per a Miñano, Miñano que la vol col·locar per a Dani Tassende, Dani que la trau ahir per a Ros, Ros per a Dani, anem a veure si l'emportarà Narro. Torna a tallar l'àrbitre, una acció. És que esta ja no tiene ningún sentido, porque se iba con el balón claramente Narro y volvió a cortar una acción peligrosa de contraataque del mini submarino. Torna a favorir a l'infractor, no? Que és el primer que diu el reglament. No està aplicant bé aquest concepte, l'aragonès. Valor de Dani Tassende, valor per a Ros, mal control de Ros. Està a punt de perdre, protegir Ros, i a falta. Valor per al Villarreal. Havia baixat el vent, però ha tornat a pujar així a la ciutat esportiva. Barratxes. La té Ros. Ros que porta la pilota. Ros que la va deixar per a que la tinga Copete. Copete busca fer passada i la demana Vladi, que en un poquet més... Doncs se'n van crosses, el jugador del conjunt de la Nucía. Atenció a la pilota, sí, per a Narro. Narro va obrir a banda, atenció, baló per a Dani Tassende. Dani que la pot col·locar. El baló que ha pegat en el jugador de la Nucía. I veurà, fa targeta Dani Tassende. Bueno, pues està demostrant, no?, que és molt espavilat el lateral, que tenim així de davant Òscar. En esta acció ha tornat a mostrar la seva picardia, eh? Sí, vimos como se puso por delante, no?, de Dani Tassende, que llegó con mucha fuerza a esa disputa y pues ha llevado una amarilla. Ya son cuatro amarillas las que ha enseñado el árbitro al Villarreal B. Y por cierto, hemos visto como en ese centro protestaba Dani Tassende una posible mano del defensa de la Nucía. No, no ha visto, ¿eh? Pero la verdad es que no lo ha visto, no lo hemos visto ni nosotros ni el colegiado. Ven la acción repetida, Benema y a Tassende la coloca. No, ninguna. No, no hay respeto. Claramente en el cuerpo.
Y así la pilota per Tasende la fa volar. Amore, se la emborda cabezas. Cabezas aguantas, se embolan a la línea de fons. Coloca una buena pilota al segundo pal, allá está Agüero, aparecerá B, el jugador del Villarreal, la traba ahí en algún que otro problema. Haisen Hassan, la pilota será por aquí, Haisen que se va, Haisen que la aporta, Haisen que la puede jugar ahí, que ve, le fan falta, será tarjeta alguna vega, ¿no? Y es lo que protestan ahora los jugadores del Villarreal, porque es otra acción fuerte, en este caso ha sido un jugador de la Nucía y... En el nivel que está mostrando tarjeta, en la acción se va, bueno, ahí hemos engañado, ¿eh? Ahí hemos engañado en la última acción, Eric. Desde aquí parecía, Tony, que había sido una falta más dura, pero en la repetición vemos claramente como es una falta bastante leve. Sí, ahí sí es. Pues tenía Raúl árbitre. Va a ser treta de banda, pero el Villarreal Club de Fútbol. Va a jugar la Maxi Villa, el lateral derecho para Lozano. Lozano está en la volta. La juga... Ni han jugado del Villarreal a Escalfán en banda, ¿no? Sí, ya son tres jugadores los que ha puesto Miguel Álvarez a calentar. Como has dicho antes, Tony, prácticamente todo el banquillo del Villarreal B son jugadores de ataque, así que vamos a ver cuáles son las decisiones de Miguel Álvarez para dar entrada a jugadores de refresco en esta segunda parte. Y cao Juan Agüero, el balón va a ser de nuevo para la Nucía, va a disparar al cap, arribará de nuevo Lozano, Lozano porta la pilota, la va a disar en curva para Ross, Ross porta el balón, la va a llevar para Dani Tasenda, no ahora Dani la disa en rere. Espera que llueve de nuevo el Villarreal de costat a costat ahí. Espera Haisem, no es buena la pilota, la por recuperar Villa, que en el cap endarreriza la posición de Badic. 0-0 en el mini de la Ciudad Esportiva del Villarreal. Y bufan el Ben. Pilota de nuevo para el Villarreal. Copete busca ahí a Lozano, que vais a buscar y seis pilotes. La puja Badic. Badic va a intentar disar el balón Herrere. Pera Villa, Villa la vol filtrar, pera Juan Agüero, ve, Juan Agüero la vol jugar en banda, pera Haisem, se va del primer, se va del segundo, estira a terra, ve, el defensor le refurta la pilota y ahora la Isida, atención a cabezas, Perill, la té cabezas, ahí ha fet un mal control, afortunadamente per als interessos del Villarreal y el que fa es forzar la treta de cantó. Poques tretes de cantó, ¿no? Es el primer, ¿no? Creo que es el primero del partido y es para la Nucía. Nos hemos tenido que esperar hasta el minuto 58, Tony, para ver el primer córner. Y atenta a esta treta de canto en el 58 y 0-0. La buscada de cabezas y la jugará desde el canto Agüero, el Agüero de la Nucía. Va la pilota de Agüero, dorsal número de Neu, a penjar el balón de Islaria. Ahora sí, tot el Villarreal defensant. Me acumulan muchos jugadores la Nucía, allá va la pilota, atención Eric, a la treta de cantó, Agüero que la coloca muy penchadeta, y el balón gol de la Nucía, la tocada al primer pal, han anat a buscar el balón Pina, y después prácticamente de baix de espals, la colocada al jugador de la Nucía, cree que es... Alex Alto ha sido. Sí, Alex Alto, el que fa pujar en el minuto 59 el 0-1, Alex Salto, el primer atleta de cantó, bien aprofitada, ¿eh? Bien ahí, el balón que arriba, al jugador la puede colocar y ahí, libre, Alex coloca, bueno, fue un buen remate, pero dis la área menuda, poder pensar, poder rematar, complicado, ¿eh? Molta facilidad. Sí, el primer remate fue muy bueno, pero el segundo, el tiro final de Alex Salto que acaba en el gol, prácticamente en la escuadra, imparable para Philip. Sí, esta va ahí. Pero a colocarla, bueno, pues si cree que es el primer o el segundo. El primer ya saben entre tres pas, ¿no? O el segundo. Nabutun en la primera par de la Nucía. Y este es el segundo. ¿Qué fa? Pero bueno, litrau rendiment, que es el que importa en eso del fútbol. Así que te treballa el Villarreal para revertir esta situación. Va a jugar de nuevo el conjunt groguet. Pilota enrere. Pero a Copete. Copete para Badic. No, a ver si puede empatar el Villarreal. ¿Y en qué cambia, Eric, el partido? Sí, cambia mucho porque ahora la Nucía ya con ese gol. Vamos a ver, ¿no?, cómo lee estos minutos, pero yo creo que llevará a cabo un trabajo más defensivo y el Villarreal B, por lo tanto, que tendrá que arriesgar más, Tony, si quiere conseguir el gol de empate. La pilota para Copete. Copete tampoco está arribando el Villarreal. Bueno, no, ningún de los dos equipos estaba arribando.
Però a tres fruit d'esta acció a baló parat, que ja sabem vostès que en el futbol a baló parat s'equipara sempre. Ahí se'n va molt bé el jugador del Villarreal, atenció, se'n va amb velocitat dentro de l'àrea, se li escapa llarg, baló serà, finalment, que demana, no, no hi ha la pilota, ahí se'n, no havia hi la pilota, demana córner, però la pilota s'havia quedat ahí, morta, torna a jugar la Nucía i forçant la treta a banda al Villarreal, club de futbol, bona acció, eh? I de totes maneres, del jugador del Villarreal. La té ahí Juan Agüero, atenció Juan Agüero, Juan Agüero pot entrar de l'àrea, se'n va Juan Agüero, bon control de Juan Agüero, molt difícil ahí, molta gent. Sí, y le faltó probar el tiro, Toni, porque sí, estamos, pega bien a la pilota. Estamos viendo cómo el Villarreal B ha llegado en alguna ocasión a esas zonas de peligro, pero de momento no está probando al guardameta Fornés de la Nucía. Mira, pues falta de Narro. Y pilota para la Nucía. Se queda en terra. Pina. Y ojo, porque después del gol parece que Miguel Álvarez va a menear, ¿no?, lo que es el 11 del Villarreal B, y van a dar entrada a dos jugadores nuevos. Ve Mahani a Carlo Adriano, ¿no? Va a ser así, pilota, ventetas pela Nucía, balo dividido, arribará pela Narro, Narro que la va a colocar pela Lozano, Lozano pela Juan Agüero. Bueno, ya falta, la tiene que señalar, ¿no? Aquí la señalada, atrás Juan Agüero, no, la dice para que la ayude Lozano. Bufa el Ben en el mini de la Ciutat Esportiva. Va a tindre la pilota el Villarreal Club de Futbol, es Villa. Villa que la vol colocar per Àlex Millán. No la pot controlar, la té per a Siem. I Siem la lleva per a Millán. Millán se va donar la volta molt bé, Àlex. Àlex que l'aguanta. Ahí vol fer passada, que bé. La deixa per a Dani Tassende. Anem a veure Dani Tassende per a Narro. Narro línia, Juan pot fer centrada. Allà va Narro, pilota al segon pal. Apareixerà Àlex, fora! Oh, rematate ahí Alex en la pilota fuera, Eric. Sí, era muy bueno el centro, en este caso de Narro, pero llegó muy forzado el remate. Alex Millán, vemos como prácticamente tiene que moverse unos pasos hacia atrás para poder rematar el balón y no pudo imprimirle ni fuerza ni dirección. Esta vez de arrere ahí se me san y bueno, no sé si a ver puedo hacer ella la rematada, pero claro, cuando la té un jugador con Alex la té que intentar, ¿no? Va a haber balón para la Nucía. Lo coloca al medio del campo. Salta de nuevo Villa. Salta Agüero. Balón para que juegue de nuevo Morgado. Morgado la dice de arriba para iniciar jugada. Balón banda. Pilota en red. Buscar sorprender el Villarreal Club de Fútbol. Arriba Narro. No puedo controlar esa pilota, la está jugando más tranquila ahora la Nucía, ¿eh? Sí, parece que le ha dado mucha confianza a ese gol, porque estamos viendo como ya los jugadores de medio del campo, como Pina, están ofreciéndose más. Y ha dado también un paso adelante, ¿eh?, a pesar de marcar el primer gol del partido. Ahora recupérate ahí una buena pilota, jugador del Villarreal, se vola en Narro. Usted difícil, aguanta Benarro, le fan falta, ¿no? Ha tenido que chilar alguna falta. Y a veces se hace mal Narro, que demanda el cambio, Eric. Sí, parece que no va a poder seguir. Y por lo tanto vamos a ver si es uno de los dos jugadores que abandonan el terreno de juego en ese doble cambio que hemos comentado que preparaba Miguel Álvarez. Sí, podría Anne entrar per ell, ¿no? Bueno, posición per posición. Sí, además Anne, un jugador importante que ha jugado muchos partidos esta temporada y que ocupa la misma demarcación que Víctor Narro. Balón que va a jugar Copete. Copete que la puja, ¿no? Ahora espera aquí la porta Copete. Copete la filtra para Juan Agüero. Juan Agüero que la dice de nuevo para Copete. Abría banda para que la tinga Dani Tassende. Dani Tassende para Juan Agüero. Juan Agüero en la pilota. La disa para que la lleve Copete. Lidón dice en España Copete para que la lleve de nuevo en Agüero. Ahí la vuelve a colocar para Dani Tassende. Usted difícil. Salta B. El lateral Oscar y envía la pilota fuera. Triple cambio, ¿eh? Es el que va a hacer el Villarreal. Ahora lo confirmaré porque primero se va a jugar esta acción. Se va a traer de banda. Buscan la pilota Alex Millán de Islaria. Balón que arriba para Narro. Narro que la dice para Agüero. Agüero se empota anar. Agüero ahí no puede ir. Es muy difícil, Agüero. Eso. De que trae la pilota ahí. Ve el capitán Miñano. Y Alex y envía la pilota a toda la cama. Pilota fuera de banda. Sí, parece que finalmente con esas molestias de Narro no será un doble cambio, sino un triple cambio lo que efectuará ahora Miguel Álvarez. Va a jugar
Mentestando así desde la banda Oscar. Va a colocar Oscar. Espera que la chuve Badic, no arriba Badic. Si finalmente Villa, no va el problema, la fa volar. Saltará ahí Lozano, pilota dividida. Se va Ross, no la pot tindre Millán. Millán la va a disar ahí, espera que chuve Villa. Villa té Aixem, Aixem anava a veure si se'n pot anar de dos, se'n va trencar molt bé cap al centre, allà va Aixem, la pot col·locar dins l'àrea, arribarà Güero, que bona, l'ha treta ara ahí, en esta oportunitat, l'home que havia entrat, Álvaro, per evitar la rematada d'Agüero. Sí. Aixem que la torna a tindre, la torna a col·locar dins l'àrea, salta Badic, Baló que està viu, la trau ahí, la defensa de la Nucía que està guanyant per un gol a zero, així, en el mini de la Ciutat Esportiva. Y ahora el Villarreal veía a Toni que va a efectuar ese triple cambio que decíamos antes, pero llegando con más peligro y arriesgando más también, ¿eh? Para intentar hacer peligro en el partido. Sí, tiene que arriesgar. Ya estem en el minut 67. Pierden el Villarreal, pero 0 gols. Oh, no es un partido para anar perdiendo tampoco. No, y como decías, triple cambio. Vemos que se retira Ross y Narro. Vamos a ver quién es el tercer jugador, que es Agüero. Por lo tanto, Víctor, Ros y Agüero, que abandonan el terreno de juego, y entrarán An, Pacheco y Carlo Adriano. Mig del camp. Narro se n'ha anat per banda. Sí, cambio, como has dicho, Toni, de jugadores que están todos en la demarcación del medio del campo, y vamos a ver si le dan más frescura y ideas frescas para intentar romper esa línea de defensiva de la Nucía, que es lo que más le está costando al Villarreal en la segunda parte. También se va a producir un cambio en la Nucía, se va Agüero, jugador de la Nucía. Confirmen el jugador que se incorpora, Eric. Sí, es ese dorsal número 18, que es Soto, el jugador que entrará por la parte de la Nucía. Minut 68, en 0-1 en el marcador, y pilota desde la banda para el Villarreal Club de Fútbol. Va a tindre el balón con John Groguet. Va a jugarla. Ahí Dani, Dani per a An, An que se meneja, An que té la pilota, la va dissar de cara per a Carlo Adriano. Anem a veure Carlo, baló per a Villa, Villa per a Aixem, ahí la pot controlar el francès, la va dissar al mig del camp per a Lozano, Lozano la toca primer, és per a Copete, Copete aure a banda, per a Dani Tassende la dissa per a An, An força la treta a banda, serà baló per al Villarreal Club de Futbol. La jugará Dani Tassende. Pero a Lozano. Allá va Lozano. Arriba Carlo. Carlo queda ese rede para que jugue. El central. De central a central. De Badic Murria. A Copete. Copete para Lozano. Lozano que torna. Tiende la pilota. Disanla para Pacheco. Pacheco que se incorpora al mig del camp. A veure si n'hi ha jugadors de molta qualitat, però deixem-nos alguna alegria. Baló ara per a Àlex, escorat en banda, se li pot escapar la pilota, no se li n'ha anat, se'n vol anar per ahí, força. La treta de cantó, serà el primer per al Villarreal? El primero para el Villarreal B. Bueno, pues anem a veure qui fa la treta. No, mentira, el segundo, Toni, el primero ha sido antes en esa acción que han sacado ràpido. Efectivament, sí, senyor. Por lo que este será el segundo. Va Dani Tassende a fer la treta. Vamos a ver, recordamos que el primer gol de la Nucía ha llegado así, desde un saque de esquina. Bueno, pues ahí va la alza al braç, Dani Tassende. Allà la pilota la deixa enrere per a Villa. Villa que la vol col·locar, pilota molt tacadeta al punt de penal. No arribarà ningú ahí. La pot jugar, se tira en terra bé. Ahí, Pacheco, Pacheco que l'hauria la frontal per a An. An que tira, el baló que se'n va fora. Buah, que oportunitat acaba de tindre An en esa pilota que li havia deixat en la frontal de l'àrea Pacheco. Que bé ahí Pacheco, An s'acomoda. Y porque el balón se nos acaba fuera en vez de Cavadins, ¿eh? Sí, esa acción que ha salido fregando ese palo izquierdo de la portería, que bien lo intentó antes de la frontal del área. Y una lástima, como decías, Toni, porque si la rosca hubiera sido la contraria, ese balón hubiera podido coger portería. Sí, ya falta muy poco. Bueno, pero arriba el Villarreal, ya que seguirá así, ya en minutos. La pilota para An, An posa el cap. El árbitro dijo que no pasa res. Y ya falta de Dani Tassende, que se desespera, que dijo... Que no pasa res, que no pasa res. Bueno, pues una pilota para la Nucía. Y Dani Tassende que tiene que ir con cuidado porque recordamos tarjeta, que es uno de los jugadores amonestados. Aunque en esta acción vemos claramente como no había, yo creo, ningún tipo de falta porque era el jugador de la Nucía el que buscaba también irse al suelo para sacar esa falta.
Va, acción a balón parat. Espera que la lleve cabeza. También está allí Óscar. Allá va. Cabezas. Tenía que vigilar esta acción de una acción. Balón parat. Ha venido el gol de la Nucía. Allá va Cabezas, molt tocadeta. En esta ocasión la trao ahí el Villarraco de fútbol. Pacheco que la vol jugar per al Lozano. No es bona. Que ahí ha señalado. Falta fuera de Jack. Falta, ¿no? Porque el auxiliar no está la bandera. Juga el Villarreal. Que te presa. Allá va la pilota de Villa. Villa pera Alex Millán. Atención Alex Millán. Alex Millán pot entrar de l'àrea. Alex se'n va. Alex que la pot col·locar. Alex que la protegís. Arribarà la pilota pera Pacheco. Pacheco de cara. La dissarà pera Haixem. Haixem se para. Haixem que la pot dissar enrere. Arribarà pilota pera Villa. Villa que intenta fer-se entrada. Oh, baló de nou pera Pacheco. Pacheco pera Lozano. Lozano que prova el llançament. No li és ben esta oportunitat. No le ha sido bien esta ocasión la rematada. Sí, está bien intentado desde esa zona de la frontal del área. Quimensa le dejó en este caso Pacheco, pero no pudo acomodar bien el cuerpo, yo creo, para dirigir ese balón a portería que se marchó claramente muy desviado. Así es. Va a ser pilota pera. Es con Ju de la Nucía. Está guañando así en el mini, pero será cosa. Va a colocarla a posición avanzada. Ahí espera que la lluite cabeza, balón para Dani Tassende, Lozano, la dice enrere, espera Badic, Badic que la toca ahí para Philip Jorgensen. Philip Lambieller, ahí se anticipa el jugador de la Nucía. Recuperará, envían la pilota fuera finalmente el jugador de la Nucía. Ahí se habían hecho unos y altres, un chicotete en bolic, ¿eh? Sí, arriesgaron mucho en esa salida de balón, el mismo Philip ofreciéndose para darle un apoyo a Badic. Al final, Maxi Villa sí consiguió sacar un saque de banda. Y el balón que lo está jugando el Villarreal, ¿eh? Y ahí la porta. El Villarreal, pero van a pedar Dani Tassende. Dani que se la va a jugar. Dani que la va a lluitar ahí. Aguanta Dani, ve. La va a disar para Anne. Anne se volía pegar la volta. Está muy atent ahí el jugador de la Nucía. Para enviar la pilota fuera. Jugador de nuevo Dani Tassende. Busca Lozano. Lozano. La toca para Villa. Villa para Carlo Adriano, anem a veure Carlo, que ve Carlo, la dice de que para Haysem Hassan. Haysem Hassan se vol encarar ahí, usted difícil decir entre dos jugadores, muy complicado ahí. Tenía en la ayuda a Carlos, pilota que va a recuperar Dani Villa. Arribará finalmente para jugar desde la banda al Villarajo de fútbol. Salsa dreta también para donar ánimo a dos jugadores. El técnico ambufa més del ben, así en el mini. Torna a tindre el balón Pacheco. Ah, se le escapa Lozano. Ahí pilota en darrerida. Buena acción para Cabezas. Cabezas se dona la vuelta, molt bé, la disa de cara. Está molt atent Pacheco. Y recupera la pilota para el Villarreal. Pacheco para Philip Jorgensen. Philip, que la toca en cur. Para que la juga Badic. Badic para Carlo Adriano. Carlo Adriano, rep la pilota. Si le dona opción a Carlos a poder fabricar el fútbol que él tiene. Y veíamos ahora a Miguel Álvarez como hacía ese gesto de jugar un poco más directos, ¿no? De intentar evitar jugar tanto ahí en la zona defensiva y buscar más pases largo, por ejemplo, el delantero Millán. Ahora, ahí no era buena acción. Pilota en darrerida. Va a buscarla así. Va a lo dividir, que pota la cama. Te da ventaja Cabezas. Cabezas que se empotan. Cabezas que se va. Bueno, el árbitro Cabezas, te estás buscando la tarjeta, ¿eh? Estaba Linier delante y vio, yo creo, de una forma muy evidente como el jugador había buscado irse al suelo para sacar una falta. Ahí va a presionar Haysem Hassan. El balón que va a llevar al Villarraco de fútbol. Dani Tassende. Dani que la puede jugar ahí para Lozano. Se ha precipitado ahí Dani. La traurà en defensa al Villarraco de fútbol, Copete, ve Copete. Copete per a Badic. I Badic que la trau. Badic que la deixa per a Villa. Villa que puja. Villa que busca ahí a Pacheco, no ha sigut bona la passada. La pot recuperar de nou el Villarraco de fútbol, passen els minuts. 75, està perdent el Villarreal. Ho intenta, però també no ho ha aconseguit defensant-se. Ve la Nucía. Va a tindre la pilota Badic. Badic que la va a tocar de nuevo para que la jugue desde la zona de central. El Villarreal buscando a Alex Millán que te quisiera baixar. Prácticamente al mig del camper a rebre alguna pilota.
Tornatín del balón Copete. Y ahora ya la Nucía situada en campo propio, ¿no? Intentando cerrar todos los espacios posibles, y el Villarreal B, que es el que tiene que intentar encontrar ese espacio que le dé la oportunidad de generar ocasiones de gol. Ahí Jaizán, se emporta la pilota, la Nucía, la post Pina, la protege, espera que el balón se pergue per banda. Pina que la juga, Pina que la aperta, atención, balón de l'área, pero la rematada de Millán arriba de nou. Álvaro per enviar la pilota a treta de canto. Bueno, pues esta era clarísima, ¿eh? Que bien había estado ahí Carlos, creo que era el que recuperó ese balón finalmente. Carlos. El centro de Pacheco, y estuvo a punto de poder llegar a ese balón Millán. A recuperar la posición ahí ve Álvaro y a evitar la posible rematada del capitán del Villarreal. Atención, treta de canto al primer pal, balón que es pasecha. El balón perán, balón de fuera de choc, dijo el árbitro. ¿Qué es el que hace con puedo señalar fuera de choc? ¿Aborem la acción pues dividida? Vamos a ver la repetida, porque yo creo que había un jugador de la Nucía defendiendo en el palo, por lo tanto era. Están en terra. Sí que es verdad que Pacheco estaba cerca de la línea de fondo, bueno, pero no sé si. O ahora mismo mejor que nosotros, ¿no? Nosotros en la televisión. En esta repetición es imposible poder verlo, sí. Tony. No hemos estado de dudas. Bueno, si vemos así repetir, vemos la acción, pilota al primer pal. Ojo al taconazo que intentó Vadic. Ah, pues es medir el prime. Y estaba Álvaro en la línea, por lo tanto yo creo que no. Sí, está Álvaro Darrere, ¿eh? No había fuera de juego en esa acción. Álvaro está Darrere de Carlo Adriano, Va a ser pilota para el Villarreal. Está Copete Parán en el auxiliar. Sí, ya vemos al árbitro que está advirtiéndole al jugador, a ese dorsal número 11, Morgado, de que si tiene rampas y no puede continuar, que salga del terreno de juego, por lo que no quiero que se convierta estos últimos minutos, Tony, en unos minutos difíciles, ¿no?, en los que se pierda tiempo. Ahí Lozano, la lluvia espera el jugador, ahí Semasán, la dice para Lozano, Lozano que la va a tocar para Copete. Copete que la vais a Neore, Copete per Ann, Ann se dona la volta, Ann protegís, acaba Ann ahí, ni a que fer pasada Ann, que se había hecho un bon desmarc Alex Millán. Va a ser balón en darrerit per al Villarreal. Espera que el jugue Filip, Filip que la dice per a Villa, este y la torna per a Filip. Ya va a jugar de nuevo el Villarreal per banda. Va a tindre més dificultats en el Forben que fará, Baló así para Carlos, no, bueno, en la bola te Lozano, Lozano que la puede tocar para Carlos, la pilota está viva. La pilota está viva, no hay manera. Va a ser Baló, le espera que el tenga ahí, Copete, que él tocará. Pero su compañero, en Darrerín lo ambel cap. Atiende la pilota el Villarreal con el fútbol. Va a jugarla. Está. Sí, vemos a un jugador de la Nucía tendido en el terreno de juego. Sí, pero ya le iba a decir el árbitro. Sí, digo, si te rampes, diste. No comes a, de antes, Morgado. A estar todo el rato chitat. Bueno, y ahora envíe la pilota. Deportivamente tira el balón fuera. Sí, correcto. Lozano le está bien al árbitro. Doble cambio, ¿eh? En la Nucía. Sí, se retira Morgado. Entrará Titi en su lugar. Y creo que el segundo cambio es el dorsal 10, Miñano, que está quitándose el brazalete. Estamos viéndolo como le deja el brazalete a el central Alex Alto. Y vamos a ver quién es el jugador que ingresa en su lugar. Vema Bora Barri. Sí, es Bora Barri el jugador que ingresará. Minuto 80. En 0-1 el marcador del Mini. Lleva el balón, pero al Villarreal. Que él juega desde darrere. Es Villa, Villa, pero Aysem, que hace dos buenas acciones. Se encara la bol, colocará ahí, pero a Carlo Adriano. ¡Ay! ¡Qué poco le ha faltado a Carlo, que venía trencando desde darrere! La pilota era más alta, más complicada, Eric. Sí, era buena la acción, pero era muy difícil, ¿no?, poder controlar esa pelota para Carlo Adriano. Va a jugar Fornés. Fornés la va a baixar a terra.
Fornés que la envía. Pera Copete, ahí Alex, vol saltar la pilota a la tienda Lozano, Lozano la toca pera Dani Tassende, Dani pera Anan, que juega de primeres, la torna tindra ahí el Villarraco de fútbol, que ve Pacheco, Pacheco que la toca pera Lozano, Lozano que la disa pera que la tingue Villa, Villa pera Alex Millán se voltona la volta, no por la torna a recuperar a Alex, pilota filtrada pera de carro de Adriano, Auria banda pera Aixem Asan, allá va Aixem, Aixem, aguanta. Ya no, ni a capacidad de sorpresa, y el que no puede esperar ahí es Pedro, la pilota, Aixem. Que juga, la filtra para Carlos, claro, Carlos, y la vía disada para Villa, y Villa no sigue la jugada. Sí, le está costando mucho al Villarreal B encontrar en esa zona de peligro a jugadores como Pacheco, el mismo Aixem, que no están logrando desbordar en jugadas peligrosas. Va a haber treta de banda, pero el conjunto que se están portando la victoria sin el mini, pero resten minutos, si me entendíais bien partido. Y en opciones para el Villarreal, que ya la tenguda, para empatar. Va a ser Copete el que la toque, para Badic. Badic que la va y se la dice enrere, no vol problemes. La torna tindra ahí Copete. Copete que la maneja, para Carlo Adriano, hay atención, ahí la te Carlo. Carlo que la voltizar, para Aixem. ¡Ay! ¡Qué poqueta faltat! Presiona ahí Villa, el balón pega en el mateix Villa, será treta de banda per al conjunt visitant. Va a tindre la pilota al conjunt de la Nucía. Apareix per a lluitarla de nou el jugador del Villarreal. Se la emporta Pacheco, Pacheco que la disa per a Lozano. Lozano se da una vuelta, Lozano no golpea el test, Lozano que la dice pera Copete, Copete te da Anita Sende, la filtra ahí, pero Anne, es imposible, Copete. Es imposible, Copete y esa pilota. Es imposible ahí, se desespera Copete. Y Anne le dio per enterra, yo perdón, no puedo ganar. Sí, era muy difícil, el central incluso está mejor colocado porque sí. Esperaba de cara a esa acción y. Vamos a ver si en esta sí que se la puede llevar. Ahí van, han Mavore, han lateral del área, puede intentar del área, ya se van, aunque la disa de cara, no haya manera, No haya manera. No haya manera y molve ahí, cabezas aguanta la pilota, pero Pina, la torre tiene de cabezas, buen partido, muy buen partido de cabezas. Ahí se va de nuevo, cabeza, la va a disar, atención, pero a su compañero que entra per banda, pero ir per la portería del Villarreal, se va. Ver dos ocasiones, va a haber lanzamiento. Bueno, qué ocasión. Acaba de tindre. Creo que era Soto, el jugador Soto, que sí. Se fue entre Copete y Lozano, con un poco de suerte llevándose ese rebote. Pero después se encuentra la posibilidad del lanzamiento. Y para los intereses del Villarreal, afortunadamente la pilota no fuera, pero era la posibilidad de haber sentenciado al partido cuando resten, pues eso, 7 meses de la fechit. Y juega el Villarreal. Va a tindre Philip Jorgensen la pilota, la dice para Copete. Copete, la porta Copete, la disa pera Pacheco, Pacheco de nuevo enrere, va a tindre balón pera Badic, Badic pera Villa, Villa, bueno, había hecho un desmarca ahí Carlo, pero bueno, era imposible que la pudiera jugar ahí Carlo Adriano. La torna tindre Copete, rápidamente a la presión Pina, la torna tindre Copete, estamos sol. Ahí para Ismolbe a la Copete, coloca una buena pilota para Carlos, anima a ver Carlos, Carlos la volía a colocar, pero Millán no ha podido, nacen ahí la torre a recuperar Carlos, y ahora falta, el árbitro dijo que no. Parecía falta sobre Carlos en esa jugada. Ahora queda Carlos Mirán ahí, al árbitro, pero dijo que no. Pues se la importará de nuevo Badic, se la importará al Villarreal de fútbol, atención, Barry, Barry que se importa el balón, Barry que se va en fuerza. Va a buscar línea Fons, aguanta ahí el dorsal número 24, la dice enrere, pilota pera la Nucía, se importa el balón el jugador de la Nucía, la va a recuperar el Villarreal de fútbol, ahí se va, Aixem, cao Aixem, y va a haber pilota de nuevo para la Nucía, Dislaria, el balón recupera al Villarreal de fútbol, Aixem se ha quedado tombate en tierra, el Villarreal que mantiene la pilota, ahí se va Pacheco, Pacheco que la va a colocar, pero Millán estaba en posición antirreglamentaria, Millán, potanarán, pero el balón se perderá per línea de banda. No está teniendo la frescura ni la tranquilidad de a 3 días del Villarreal. Está costando mucho en esa parcela ofensiva, porque hemos visto cómo salió con peligro de esa jugada Pacheco, pero cuando filtró el pase largo para Millán, estaba adelantado el delantero Maño y no pudo llegar a esa jugada. Batid de pilota. El conjunt de la Nucía.
Espera colocarla desde la banda. Guanyant el seu temps ahí. Com li correspon, lògicament, a José Mas. Cada segon és important per a la Nucía. I ara veu José Mas la targeta per endarrerir la seva atleta. Però... Sí, incluso tuvo que ir Carlos a dar el balón, ya lo estaba advirtiendo el colegiado y no dudó en amonestar al jugador de la Nucía. Sí, això s'arregla afegint, no? Que dia aquell. Esperemos que sea así. Va a ser pilota, sí, per al Villarreal, que l'endarrerís. Ahí está Dani Tassende. Ara va a tocar per a Fili Jorgensen. Este, i la tornarà Dani. Atenció que fa ben Dani. La vol jugar ahí per a Millán. No pot, la pot lluitar. Anem a veure, Millán incansable. Millán té davant d'ella, la dissa per a Han se dona la volta. Han vol eixir des de línia de fons, que té difícil, aguanta. Anem a veure si forçarà la treta de banda. Va ser el mateix en el que l'envia per a Millán. No, va ser Dani Tassende. Veurem si s'afegís algo al temps perdut o... Bueno, anem als 3 minutets. Allà va la pilota per a Àlex, salta Àlex, valor per a que el recupere Copete. Copete torna a tindre la pilota, la vol col·locar per a Villa. Villa per a Lozano, Lozano per a Carlo, i l'han llevada del peu a Carlo, la té Haizem Hassan, Haizem que la pot col·locar dins l'àrea. Arribarà Millán, el valor que queda mort, hi ha que seguir la Millán, hi ha que seguir la Millán. Hay que apretar ahí, habían fallado los defensores de la Nucía en ese despeje. Y Millán yo creo que no se lo esperaba, pero ahí hay que estar atento porque el balón estaba en área pequeña, Toni. Sí. Va a ser pilota de nuevo en banda, pera. El Villarreal que te promete hacer la treta. El balón pera Murria, Murria que la disa pera Villa. Villa en el balón, pera Haizem. Ahí está, se embola Nar. Y ojo no a la pérdida. Ahora sí, ahora ya contra de la Nucía, que también se equivoque en la incida de pilota. Való per al Villarajo de fútbol. La aguanta el conjunt groc, tenem a veure, hi ha menys per davant, poquets però encara en queden. La pilota sí per a Pacheco, el valor que lluita Pacheco, Cabezas li guanya. La lluita de nou Cabezas, se l'emportarà Cabezas, la dissa enrere. Való per a Cabezas, Cabezas que la baixa, força la treta de banda. Va a jugar el conjunt de la Nucía, que veu que està a prop del seu objectiu d'aconseguir la victòria. Se li escapa un partit fonamental al Villarreal. Vamos a ver cuál es el tiempo añadido, pero sí que es verdad que ahora mismo la Nucía que está aprovechando estos minutos para arañar los máximos segundos al cronómetro. Ahí la torna a tindre, la té la oportunitat de lluitar la Titi. Titi se'n va per línia fons, volia forçar la treta de cantó. Serà treta de banda per al Villarreal de futbol. Va a ser Dani Tassende, però algú té que anar a buscar la pilota, clar. Való per a que el jugui ahí. De nou el conjunt de la Nucía. Se'n pot anar a aguantar ahí. S'emporta la pilota. Serà való per al Villarreal, sí, per retenció de Pina, no?, de la pilota. Sí, por retener el balón, no... Ahora dice también el colegiado que estaba moviendo la pelota y por sí, lo tanto se tiene que volver a sacar. Y el auxiliar Kirda a... Yo creo que va a amonestar al entrenador de la Nucía. Sí, bueno, pero todo eso a la Nucía le interesa, ¿no? Expulsat. Expulsat. No sé si será un auxiliar. Creo que era el fisio de la Nucía el que avisó la tarjeta roja y por lo tanto... Le habrá dicho algo, al auxiliar o alguna cosa así. Ahí va la pilota. Espera que la jugue el Villarreal. Ya en el 90 prácticamente. Pendent de la fechita. Ahora sí tiene el Villarreal una... Arribada per a buscar l'empat, la pilota sí la té per a Millán, que baixa al mig del camp a buscar la pilota, la dissa per a Haizem, Haizem se'n vol anar, la dissa enrere de nou per a Carlo Adriano, un poquet complicada, 5 minuts afegirà. Tenemos 5 minuts. Bueno, pues 5 minuts i cada poden passar coses, el valor que espera Copete, Copete, envia la pilota al mig del camp buscant a Carlo, Carlo en la pilota, la dissa per a Haizem, Carlo la volia col·locar per a Villa. Està molt atent, ja que dir-ho, està fent un molt bon partit la Nucía. Està fent un molt bon partit el conjunt. Bueno, quina entrada ara ahí a Badic. Y vamos a ver, porque ha llegado muy roja, tarde. Roja. Y será tarjeta roja. Sí, roja per a Titi, ¿no? Sí, el dorsal 9, Titi, que como te decía, Toni, llegó muy tarde. No tenía posibilidad de llegar a esa pelota. Ah, sí, con la plancha por delante y yo creo que es tarjeta roja, claro. Sí, veiem l'acció repetida, se veu
Menos mal que la carraca estaba en el aire, ¿eh? Habíamos escuchado ese grito de dolor de Badic, que por suerte ya se reincorpora. De momento Titi no se va del terreno de joc. Se prende en tranquilidad. En pausa. Ferrando que demana tranquilidad a sus jugadores. Molt nervis, normal, no todos los partidos en esta liga son importantísimos. La pilota para Lozano. Lozano que va a abrir a banda. Para Dani Tassende, Dani Tassende. La disa enrere. Para Copete, Copete para Lozano. Lozano va a abrir a buscar a Villa. Villa en banda dreta. Villa que chafa la pilota, la va a disar de nuevo enrere. La T para que la jugue el Villarraco de fútbol, Lozano. Lozano, ahora buscar a B, a Hannes, pegadete en banda, a ver si se la puede jugar en el U contra U. La juega de primera, espera Copete. Hay que buscar algo diferente. Claro. Se acaba el tiempo. A lo de Copete, claro, es que no se oferís ningún. No se oferís ningún del mig del camp. Y ahora Copete, pues al final. Estamos viendo cómo estaban muchos jugadores del B esperando un posible centro. Pero claro, han pasado dos minutos y el Villarreal B que no había llegado ni. No. Ni a poner en peligro al portero de la Nucía. El balón ahora. Del porter de la Nucía buscan ahí a cabezas, la jugará Villarraco de fútbol, la va a jugar Dani Tassende, Dani que la tepera, que corre a Pacheco, que a Pacheco que se empota a nar, Pacheco que no puede, ahí te aventacha el porter que la trabla de primeres, espera que la tinga de nuevo cabezas, va a Copete, el balón será fuera de banda, pero aquí, pero aquí, pero aquí, pero al Villarreal, ya había falta de cabezas. La pilota espera con Jun Groguet. Estem en el 92, prácticamente 93. Le queden dos. Ataca al Villarraco de fútbol, pero de momento sin encontrar la portería. Allá va la pilota. Pera Villa. Maxi Villa. Para el joc ahí de nou. Pera Hashem Hassan. A ver, bueno, tenía que avisarlos. ¿Está bien Miguel Álvarez? No estás en el día. Atención ahí, la recuperan. Ana Orean. Anse Potes se van. Le furten la pilota de Pina per darrere. Y pita bueno, falta de An. Bueno, escolta, le ha furtado la pilota y no ni a falta ni a res. No tenga. Dice a seguir el joc. No tenga el árbitro. Dice a seguir el joc. No tenga. ¿Qué señala? Es que creo que no había ningún tipo de falta. No res, la pilota la guaña. Vemos la repetición. La pilota la guaña el jugador de Pina. Y no ni a res. No ni a res en absoluto. No había nada. Va a ser balón para que juegue el Villarraco de fútbol. Perdón, el La Nucía. Va a colocar la pilota. A las inmediaciones del área. Bueno, torna a ver ahí falta. Que podría ser de nuevo tarjeta amarilla, porque Tassende se había llevado. Mira, mira, mira. No, tiene que parar esto el árbitro ya. No, lo que no vale es que ni es que me es partido. Estamos acostumbrados ya por estos partidos. Y ahora. Ahora el caigut en tierra, tarjeta. Y todo esto que no interesa nada. No le interesa nada. Y ahí paró Tavares, balón parat. Y todo viene de una acción en la que el jugador de la Nucía agarra a Dani Tassende para que no pueda. Ahí ya no le falta, le posa al colse. El árbitro y se ha pasado, pues eso. Va a jugar el Villarreal, balón en rere. Verá que tingue la pilota al conjunt groguet. Estem davant la última, anem a veure. Va a ser el baló. Verá que el tingue Haixem. Haixem que el dice enrere. Estem pràcticament en el 95. Va a tindre la pilota Lozano. Lozano per a Copete. Copete en problemes, pot traure la pilota. Copete que vol fer centrada. Copete que tacarlo. Copete conduís a Carlo, la dice malament. S'acaba el partit. En derrota del Villarreal, en victoria de la Nucía, se escapen tres puntos importantes del Mini en un partido muy igualado, en un partido, Eric, que era de empate. Sí, al final un partido que se ha marcado por una mínima diferencia, como ha sido ese saque de esquina que ha aprovechado la Nucía, balón parado, pero que al final yo creo que era un partido en el que ambos conjuntos no habían hecho méritos para llevárselo, partido de empate, pero que por ese detalle, como hemos comentado, finalmente la Nucía que se lleva los tres puntos del Mini Estadi. Pues así, felicitats a la Nucía per la victòria, als xavals del Villarreal, dir-los que tocarà continuar treballant perquè encara queda i hi ha opcions de continuar lluitant per els dos objectius. Com sempre, moltes gràcies a tots vostès per l'atenció que han parat, que tinguin una molt bona vesprada des de la ciutat esportiva del Villarreal Club de Futbol.